Buenos días. Se abre la sesión procediéndose a tramitar el orden del día que figura en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Buenos días a todas las señorías. Por supuesto, también la bienvenida a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En primer lugar, tenemos la delegación en la mesa de la Comisión de la Competencia de esta para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del reglamento, de conformidad con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Por lo que someto a la Comisión la delegación de las facultades que se refiere el citado artículo 44 del reglamento del Congreso a favor de la mesa de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en esta resolución. En los términos planteados, se somete esta propuesta de delegación de voto a la Comisión. ¿Se aprueba por asentimiento? Bien, pues de acuerdo, queda aprobada la delegación en la mesa de la Comisión en los términos expresados. A continuación, ratificación del acuerdo de la mesa, oído los portavoces de la Comisión en su reunión del pasado 3 de septiembre, sobre la siguiente solicitud de comparecencia de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones a efectos del artículo 44 del reglamento, para informar y dar conocimiento de las medidas y actuaciones puestas en marcha en relación con el brote de listeriosis. El autor es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem, Galicia en Común. ¿Algún grupo desea intervenir al respecto? Bien, pues en caso de solicitar más intervenciones, que entiendo que todos los grupos ya habían expresado su intención de intervenir, se irá dando la palabra a todos y cada uno de ellos. En concreto, para intervenir se hará de menor a mayor el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario Republicano, el Grupo Parlamentario Vox, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. Una vez terminadas las intervenciones, se aprueban por asentimiento de la Comisión todas estas intervenciones y en el orden que he expuesto, entiendo que sí, que por asentimiento
queda también aprobado y, por tanto, vamos a pasar a la celebración de la comparecencia de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, a petición propia para informar sobre la situación del brote reciente de listeriosis iniciado en Andalucía y para informar y dar conocimiento de las medidas y actuaciones puestas en marcha en relación con el brote de listeriosis, también de, como decía el autor del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común. Las comparecencias se van a celebrar acumuladamente. Por tanto, pues, como decía al principio, dando la bienvenida a la señora Carcedo Roces, a la ministra, bienvenida a esta que es, en definitiva, su comisión. En primer lugar, tendrá la palabra ella, después tendrán todos los grupos un tiempo de 7 minutos, intervienen cada uno de los portavoces de los grupos que hemos establecido, de menor a mayor. Por lo cual, pues, tiene la palabra la señora ministra. Muchísimas gracias, presidenta. Señorías, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mostrarles mi satisfacción por reencontrarme con esta comisión y reencontrarme con muchos de ustedes que hemos compartido en otras legislaturas debates muy interesantes y tramitación de leyes y de otros proyectos muy importantes en esta comisión. Quiero agradecer, además, la disposición de los miembros de la comisión, de esta Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de su presidenta, de la mesa, por facilitar y también de los portavoces por facilitar mi comparecencia en el día de hoy, tanto a la petición propia como también demandada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem Galicia y en Común. Ya lo dije todo, creo. Perdón. Por tanto, dar comienzo a esta intervención en la que, como se ha acordado que fuera de forma acumulada, pretendo también en esta única intervención dar respuesta a mis explicaciones como responsable de este ministerio, como a aquellos asuntos que específicamente y explícitamente se incorporan en la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, de Unidas Podemos. En primer lugar, decirles que considero esencial que la ciudadanía y las principales fuerzas políticas aquí representadas dispongan de una información actualizada y fidedigna de las actuaciones llevadas a cabo en relación con el brote de listeriosis, que ha ocupado gran parte de la atención mediática y, por supuesto, de la ciudadanía a lo largo de este mes de agosto. Un brote que, como saben, ha sido originado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por parte de este ministerio, en su papel de coordinador de las redes nacionales de alerta que existen en nuestro país para este asunto, pues darles cumplidas cuentas de las actuaciones que hemos llevado a cabo. Estoy segura de que en el marco de esta comisión seremos capaces de generar un espacio de trabajo común y de diálogo. Señorías, en primer lugar, quiero solidarizarme con todas las personas afectadas por el brote de listeriosis que, como decía, se originó en la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en particular, con los familiares de las 3 personas fallecidas, las personas que han estado o siguen aún, continúan ingresadas en las UCIs o en otras unidades hospitalarias, así como a las 5 mujeres, hoy parece que apareció otro caso, pero en todo caso 5 mujeres confirmadas que han sufrido abortos o muertes fetales intrauterinas. Desde aquí les traslado mi más sincera solidaridad y profundo pesar, en el caso de los fallecidos especialmente, en nombre del Gobierno de España. Sé que esto no es suficiente.
y que la reparación fundamental a la que estamos obligados a darles es la determinación de las causas y circunstancias en las que se ha producido este brote y la adopción de las decisiones que permitan evitar que se vuelva a producir unas circunstancias que concluyan en un brote alimentario. En segundo lugar, me gustaría también expresar el agradecimiento de este Ministerio y también del Gobierno a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, a los profesionales de salud pública y también y específicamente los de seguridad alimentaria dentro del conjunto de la salud pública. Estos han tenido un trabajo singular. Que han dedicado tanto tiempo en un mes como fue el mes de agosto y la atención a los pacientes ingresados y a los pacientes atendidos también a nivel ambulatorio, a nivel de centros de salud, con un trabajo conjunto para contener el brote y atender perfectamente a la ciudadanía afectada. Estas dos tareas, la asistencia a los afectados y la contención del brote, han sido los dos principales objetivos de estas primeras semanas de trabajo para contener esta situación y darle respuesta desde las administraciones públicas. Quiero agradecer la disposición y la eficacia con la que han trabajado y siguen trabajando estos profesionales. Señorías, hoy comparezco a petición propia y también a demanda del Grupo en Común Podemos y Unidas Podemos, a petición propia con dos objetivos. Explicar la acción del Gobierno durante el desarrollo de esta crisis en el marco de las redes de alerta nacionales que el Ministerio coordina y presentar una identificación de aspectos cuyo funcionamiento consideramos que debemos continuar mejorando con atención especial a las acciones a desarrollar en el ámbito de nuestra responsabilidad directa, como es la Administración General del Estado. Antes de desarrollar estos puntos, permítanme comenzar con una breve introducción sobre cómo se produce la listeriosis, aunque muchos de ustedes seguro lo conocen, y algunos datos sobre la incidencia epidemiológica del brote que motiva esta comparecencia. Asimismo, antes de detallar las acciones del Ministerio en el marco de la Red Nacional de Alertas, me referiré brevemente a las competencias de cada nivel de gobierno que tiene competencias constitucionalmente atribuidas en materia de seguridad alimentaria. Cuando se producen situaciones como esta, a la ciudadanía, permítanme recordarles que le interesa bien poco de quién es la competencia. Y lo que demanda de las autoridades públicas es, en todo caso, información transparente, coordinación y actuaciones eficaces. Sin embargo, para que el Parlamento pueda ejercer su labor de control con precisión, es importante que conozcamos la delimitación de las responsabilidades competenciales de cada Administración. Señorías, como muchos de ustedes saben, la listeriosis es una enfermedad causada por una bacteria denominada Listeria monocytogenes, que es una enfermedad que en personas sanas no suele presentar síntomas severos y, en su caso, a veces, en ocasiones, una sintomatología gastrointestinal y acompañada de fiebre, lo que motiva que en muchos casos no se llegue a diagnosticar la enfermedad como tal, no se llegue a hacer un diagnóstico bacteriológico que lleve el apellido de estos síntomas relacionado con la bacteria. Sin embargo, en personas con un sistema inmunitario debilitado, en embarazadas, en niños y niñas y en personas mayores, suele producir cuadros graves, como los que estamos asistiendo en estos días, y de la gravedad que puede ser una meningitis o una meningoencefalitis, una septicemia, caso de abortos, como antes mencionaba, o partos pretérmino. Los síntomas aparecen habitualmente entre las dos y tres semanas tras la infección, tras la ingesta del alimento que contiene la listeria, aunque el periodo de incubación de la enfermedad puede variar desde alrededor de 24 horas hasta los 72 días. Fundamentalmente se transmite por el consumo de alimentos contaminados con listeria. Algunos de los alimentos en los que más frecuentemente
se encuentra y se asocian a los casos de listeria son la leche y los quesos blandos, los alimentos preparados como el paté, los productos cárnicos elaborados, como es este caso, y envasados, los vegetales contaminados o productos de la pesca ahumados. Pero cualquier alimento que se comercialice como listo para el consumo, es decir, que no requiera un proceso de cocinado previo para su consumo, puede estar implicado en la transmisión de la enfermedad, ya que la bacteria con el cocinado se destruye porque se destruye a 65 grados. A partir de una orden ministerial de 2015, la listeriosis se incluye entre las 62 enfermedades de declaración obligatoria. En nuestro país, no en todos los países europeos, es de declaración obligatoria. En España, sin embargo, es una de las enfermedades que se notifica a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que se coordina desde el Ministerio. Por ello, desde el 2015, disponemos de información continua de esta enfermedad procedente de las declaraciones de las comunidades autónomas. Este sistema es compartido a su vez entre otros países de la Unión Europea y, por tanto, proporciona información comparable a la recogida por los sistemas de vigilancia de otros Estados miembros. La información que se recoge de esta enfermedad, según se establece en el protocolo de vigilancia, se centra en los casos confirmados y graves, es decir, que hay una evidencia de que esa enfermedad corresponde a la infección por esa bacteria, de todos los que se diagnostican. Desde que la enfermedad es de declaración obligatoria, es decir, desde el 2015 hasta 2018, 15 comunidades autónomas y ciudades autónomas notificaron a esta red, llamada RENAVE, Red de Vigilancia Epidemiológica, 1.369 casos confirmados de listeriosis, por lo que se están registrando en torno a una media de 300-400 casos anuales, que están dentro de lo esperable para un país con las características del nuestro. Señorías, por lo que se refiere al brote detectado en la Comunidad Autónoma de Andalucía en estas semanas de atrás, las informaciones de las que disponemos hasta este momento indican que el brote ha estado originado por el consumo de productos cárnicos de una marca específica que, como ya saben, se hizo famosa en nuestro país, la Mechá, producida por una empresa radicada en Sevilla y llamada Magrudis. El pasado 16 de agosto, la Junta de Andalucía notificó a las redes de alerta nacionales la existencia de un brote de listeriosis en su comunidad autónoma, asociado al consumo de carne mechada. Hasta la fecha de ayer, en Andalucía se han confirmado 205 casos. La mayoría de ellos se han registrado en Sevilla, con 169, pero se han encontrado en casi todas las provincias de la comunidad autónoma, en Cádiz 10, en Granada 5, en Huelva 17, en Málaga 4. De todos estos casos, el 58% son mujeres, 34 de las cuales están embarazadas. Y, como señalé al principio, es una de las condiciones de las personas que suponen un mayor riesgo de infección. En el 25% de los casos, las personas afectadas tienen 65 o más años. En esta franja de edad apenas hay diferencias por sexo, 24 son hombres y 25 mujeres. En Andalucía se han notificado 23 casos de personas con meningoencefalitis, 4 con septicemia grave. De estos, 27 casos, 3 de todos los afectados, 27 casos de los 27, de 27, 3 han fallecido. 2 de estas personas fallecidas tenían más de 70 años y presentaban patologías previas graves. La tercera persona fallecida tenía más de 90 años. En los casos de mujeres embarazadas registrados en Andalucía se han confirmado 3 abortos y 2 muertes fetales intrauterinas. Un detalle relevante de este brote es que el periodo de incubación está siendo muy corto.
entre 3 y 4 días de promedio. Dado el comportamiento habitual de la enfermedad, podemos afirmar que efectivamente es un periodo de incubación corto. Lo normal para la listeriosis es un periodo de incubación de alrededor de 2-3 semanas, aunque no, en algún caso aislado se ha llegado incluso hasta 70 días. Esto podría deberse, esta prontitud o este periodo tan corto, podría deberse al alto grado de contaminación del producto por la bacteria. Además de los casos confirmados en Andalucía, donde se ha localizado la mayor parte del brote, otras comunidades autónomas están investigando casos asociados a él. En total, hasta el momento, se han registrado 5 casos confirmados por laboratorio, 2 en Aragón, 1 en Castilla y León y 1 en Extremadura y otro en Madrid, un total de 5 casos confirmados. Y 3 casos confirmados por vínculo epidemiológico sin la confirmación bacteriológica. 1 en Extremadura y 2 en Aragón. Fuera de España, únicamente se ha detectado un caso en Francia de un turista de nacionalidad inglesa que había pasado unos días en Sevilla y confirmó que había consumido esta carne. La confirmación del caso fue remitido por las autoridades sanitarias francesas. Aunque por fuentes informales se tiene información sobre 6 casos asociados a este brote en Alemania, les tengo que decir que aún no disponemos de confirmación oficial por las autoridades sanitarias alemanas. En cuanto a la valoración del riesgo que podemos hacer desde el Ministerio, las informaciones de las que disponemos hasta este momento indican que el brote se encuentra en fase de remisión. Entre los casos confirmados, el último que inició la sintomatología lo hizo el día 21 de agosto. Ese mismo día se notificó el último caso que fue adquirido, el producto fue adquirido el 1 de agosto. La evolución observada del brote hasta la fecha parece indicar que está en fase de resolución, habiéndose confirmado desde el 23 de agosto en una media de entre 0 y 3 casos diarios. A pesar de todo, se espera un pequeño goteo de casos en los próximos días en personas que se encuentren todavía en periodo de incubación, por eso la advertencia de ese periodo de incubación que puede ser largo, o que consumen productos que guardan en sus domicilios y por las circunstancias que sea, no se han enterado, a pesar de la profusión de la información, pero todo es posible. Por tanto, en este brote, como en todos, la cautela debe de ser la guía de actuación siempre por las circunstancias que puedan surgir y por los antecedentes que tenemos de brotes similares con comportamientos, con rebrotes posibles. Por tanto, cautela yo creo que es algo que debemos de tener como guía en el manejo de esta información. En España, como en el resto de países miembros de la Unión Europea, la seguridad alimentaria es una responsabilidad en la que están implicadas, en primer lugar, las empresas productoras y distribuidoras que trabajan en el sector, siendo conscientes de la materia que manejan y las normativas que les son exigibles. Y, por supuesto, las administraciones públicas deben velar por la seguridad alimentaria de la ciudadanía. De acuerdo con nuestra legislación actual y con la normativa europea en materia de higiene de los alimentos, las empresas alimentarias son las responsables de comercializar productos seguros y, además, están obligadas a diseñar, aplicar y mantener un sistema de autocontrol basado en los principios de análisis de peligros y puntos de control crítico. Y esto está recogido en normativas europeas en distinto orden que son de aplicación para el funcionamiento de este tipo de empresas. Este sistema permite a las empresas identificar los peligros específicos, tanto microbiológicos como físicos o químicos, y establecer las medidas de control con el fin de garantizar la seguridad de los alimentos que elaboran y ponen a disposición del consumidor.
El sistema se basa en la idea de que las empresas tienen también un alto interés en que el control sea riguroso, porque las consecuencias en términos no solamente de salud de la ciudadanía a la que va destinada ese consumo, sino también del propio prestigio y de la empresa y del sector, y también de la responsabilidad jurídica que conlleva el no atender y el no observar estas normas de aplicación. Además de las empresas, como decía, y como no puede ser de otra manera, las administraciones públicas tenemos también una importante responsabilidad en materia de salud pública y de seguridad alimentaria. Como recordarán, las competencias en salud pública fueron de las primeras transferidas a las comunidades autónomas, bastantes años antes que la asistencia sanitaria. Y esta transferencia se produjo entre 1979 y 1985. Por lo que afecta a la seguridad alimentaria en concreto, corresponde, y cito brevemente, a las comunidades autónomas el control sanitario de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación y venta de alimentos, bebidas y productos relacionados directa o indirectamente con la alimentación humana, los programas sanitarios tendentes a la protección y promoción de la salud, las acciones sanitarias permanentes en materia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, el estudio, vigilancia y análisis epidemiológico de los procesos que inciden positiva o negativamente en la salud humana y, por último, es responsabilidad de las comunidades autónomas comunicar al Ministerio los datos estadísticos, así como cuantas situaciones epidémicas puedan detectarse. Las consejerías respectivas de las respectivas comunidades autónomas tienen plena autonomía para el ejercicio de sus competencias, como sus señorías conocen sobradamente, dentro del marco comunitario de legislación. Es decir, que la mayoría de la legislación que aplican, como decía antes, proviene de legislación comunitaria. Es importante destacar que las comunidades autónomas son la autoridad competente para evaluar y dar el visto bueno al sistema de autocontrol de las empresas o establecimientos alimentarios. Los responsables de las empresas deberán aportar a las administraciones pruebas que evidencien el buen funcionamiento del mismo. En concreto, este aspecto está regulado en el Reglamento Europeo sobre Controles Oficiales, el Reglamento de la Unión Europea 27/2013, que dispone que los controles oficiales comprenderán buenas prácticas agrícolas, la evaluación de los procedimientos, las prácticas de fabricación, correctas prácticas de higiene y los procedimientos basados en los principios de análisis de peligros y puntos de control críticos, lo que se viene a decir la seguridad y el seguimiento de la huerta a la mesa. Señorías, en concreto, nuestra legislación, tanto la Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública como la Ley 17/2011 de 5 de julio de Seguridad Alimentaria y Nutrición, regulan y establecen que se promueva la colaboración y la coordinación de las administraciones públicas competentes en materia de salud pública y, en particular, en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Estos aspectos, los de colaboración y coordinación, son de especial importancia en nuestro país, donde las comunidades autónomas han asumido importantes competencias en materia de sanidad. Además, adquieren especial relevancia en el caso de una crisis alimentaria, donde todas las administraciones debemos de hacer un exquisito esfuerzo de coordinación. Cuando las incidencias en materia de salud pública y en particular de seguridad alimentaria superan o pudieran superar el ámbito de una comunidad autónoma, es el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social quien tiene ese papel de coordinación. En un posible contexto de crisis, el Ministerio tiene dos objetivos básicos y así lo hemos venido manifestando en reiteradas ocasiones: el de coordinación para proteger la salud de la ciudadanía y específicamente a los afectados, y contener el brote para que no se sigan produciendo más casos. Por ello, el Ministerio en este caso
actúa a través de varias redes que la componen, estas redes, básicamente las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. En primer lugar, el denominado Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, que fue aprobado en 2013 por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Su objetivo es detectar rápidamente aquellas amenazas y situaciones que pudieran tener un impacto grave en la salud de la población, no necesariamente de tipo alimentario, su alcance va más allá. Tuvieran estas situaciones capacidad de extensión en el territorio nacional o a nivel internacional y que requieran la toma de medidas de forma rápida y coordinada con el objetivo de dar una respuesta de salud pública oportuna y adaptada al riesgo que supone. Este sistema está coordinado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que a partir de ahora, por abreviar la exposición, llamaré CAES, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Este sistema está siempre alerta y recibe información de la fuente que sea, pero que se alimenta prioritariamente de la información que le transmiten las comunidades autónomas. El CAES contacta rápidamente con el Centro Nacional de Epidemiología y con las comunidades autónomas para la gestión de las situaciones de riesgo detectadas. Además, también desde el Ministerio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición coordina el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. En adelante es CIRI. Son acrónimos, pero es que si no, bueno, cuando puedo lo repita. Esta red tiene por objeto facilitar el intercambio rápido de información sobre los riesgos directos o indirectos para la salud que se deriven en concreto del consumo de alimentos, porque su cometido, como dice su propia denominación, es seguridad alimentaria, protegiendo de esta forma la salud de los consumidores. El SCIRI participa de manera necesaria y obligada, participan en él, como decía, los responsables en materia de seguridad alimentaria de las comunidades autónomas. En el caso de la gestión de un expediente de alerta, el procedimiento que se sigue en esta red prevé la actuación especialmente activa de la comunidad autónoma donde se haya detectado el riesgo. Cuando la alerta puede afectar a otra comunidad autónoma, la notificación a la ESAN, que es la agencia del Ministerio que forma parte de esta red, es obligada, por tanto, y debe de acompañarse de toda la información disponible y toda la documentación correspondiente a que pueda ser de utilidad para el manejo de estas circunstancias, de esta alerta, no solamente en la comunidad autónoma origen, sino en el conjunto de las comunidades autónomas para que ellas pongan en marcha todos los mecanismos que conocen de vigilancia de seguridad alimentaria. Todo ello sin perjuicio de la potestad de la ESAN para requerir la información complementaria que precise o que sea necesaria y que ha de ser notificada con carácter inmediato por parte de la comunidad autónoma que corresponda. Además de estas dos redes nacionales de alerta que acabo de mencionar, el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información y el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, existe una tercera red básica en la que se apoyan los sistemas y redes de alerta nacionales. Se trata de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, creada en 1995 y dependiente del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, y cuya coordinación estratégica corresponde al CAES que antes mencionaba, el Centro de Alertas y Emergencias. Su labor es muy importante, ya que es la encargada de investigar e identificar posibles causas de casos de enfermedades infecciosas detectados. Finalmente, estas tres redes tienen el apoyo del Centro Nacional de Microbiología, también del Instituto de Salud Carlos III. En este centro se está ya trabajando en establecer la relación incuestionable entre los afectados por el brote y la contaminación del alimento causante del brote. En concreto, el laboratorio de Listeria del Centro Nacional de Microbiología es el centro de referencia nacional para esta enfermedad.
Por ello, ha asumido la labor de realizar análisis exhaustivos de la cepa de listeria, aisladas en todos los casos con el objeto de poder caracterizar de forma adecuada el brote. Para ello, se ha acordado que todos los aislamientos de listeria que se realicen en muestras humanas durante el periodo del brote se han de enviar a este centro. En este centro se dispone de la tecnología de secuenciación masiva del ADN, del personal investigador altamente cualificado y un banco de secuencias de ADN de listeria de cientos de cepas procedentes de casos esporádicos de todo el país que se han estudiado a lo largo de estos últimos años. Además, el centro comparte información con el Sistema Europeo de Vigilancia, donde hay datos con secuencias de varios miles de cepas más. Este sistema permite comparar el genoma de las cepas y conocer con certeza si están relacionados con los brotes, lo que lleva a poder tipificar brotes asociados a alimentos. Una vez que el Centro Nacional de Microbiología finalice el serotipado de este brote, estos datos se incorporarán al sistema y permitirán saber todos los casos de dentro y fuera de España relacionados con él. Desde Andalucía, a las 10 horas del 3 de septiembre del 2019, se habían recibido 167 cepas de casos confirmados, 19 ambientales, 7 de alimentos y 1, 17 de alimentos y 1 de una tabla de corte, y del resto de comunidades autónomas de casos confirmados se han recibido 12 cepas. A día de hoy se han analizado 47 muestras, 38 de las cuales son muestras de casos confirmados y 9 cepas ambientales, 8 de alimentos y 1 de superficie. En todos los casos asociados al brote, excepto en 3, el estudio de la secuencia de ADN de listeria confirma que la cepa identificada en los pacientes es la misma que la aislada en todas las muestras ambientales, carne y tabla de corte. Es decir, que existe una vinculación inequívoca entre los casos clínicos analizados y las muestras de carne mechada magrudis analizadas. Por tanto, que esta identificación del brote vinculada a través de las encuestas epidemiológicas ha tenido su correlación en la identificación de la cepa correspondiente. Señorías, y ahora me preguntarán cómo han funcionado estas redes en sus dos principales cometidos, que son velar por la salud de la ciudadanía y la contención del brote de tosinfección alimentaria. Les decía que el viernes 16 de agosto las autoridades sanitarias andaluzas informan oficialmente de la existencia de un brote de intoxicación alimentaria provocada por listeria en esta comunidad autónoma a través de las dos redes de alertas nacionales. El sistema de alerta precoz y respuesta rápida, que vela por la salud pública y que depende del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y al sistema coordinado de intercambio rápido de información, que vigila por la seguridad alimentaria y que depende de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En concreto, las autoridades sanitarias de Andalucía informan de que se trata de un brote asociado al consumo de carne mechada de la marca La Mecha, que había sido comercializada casi en su totalidad en Andalucía, pero que también se había distribuido en menor cantidad, según las fuentes que conocimos inicialmente, en la Comunidad Autónoma de Madrid, de Extremadura y de Cataluña. Según la información que Andalucía traslada ese viernes, el único producto alertado es la carne mechada, La Mecha, de la empresa Magrudis, situada en Sevilla. El Ministerio de Sanidad, en ese momento, activa inmediatamente las dos redes nacionales de alerta y traslada la información a todas las comunidades autónomas ante la posibilidad de aparición de casos, y para que localicen e inmovilicen el producto asociado al brote que haya podido llegar a sus territorios. Los días 16
17 y 18 de agosto, el Ministerio no recibe ninguna notificación más a través de los servicios de guardia. Observen que estos son sábado y domingo. El 19 de agosto, Cataluña nos informa que la red de, y lo hace a través de la red de alerta, de que el producto que adquirió esta empresa catalana no llegó a su territorio. Por tanto, a Cataluña no ha llegado ningún producto de esta marca y producto contaminado. Pero advierte que la carne se ha distribuido a través de sus plataformas logísticas, a través de Andalucía, en otras comunidades autónomas. En ese momento, la ESAN comunica a todas las comunidades autónomas la información actualizada por parte de Cataluña, de la empresa, de la Comunidad Autónoma de Cataluña proveniente de esta empresa. El 20 de agosto, las redes nacionales envían las comunicaciones necesarias a los sistemas internacionales. En concreto, se comunica a la Red de Alerta Rápida y Respuesta de la Unión Europea y a la Organización Mundial de la Salud con el fin de que los países miembros de la red puedan asociar posibles casos que surjan en sus países relacionados con el brote español. Además, se traslada la comunicación a título informativo a la Red de Alerta Alimentaria de la Unión Europea y a InfoSan, que es la Red de Alerta Alimentaria Global perteneciente a la OMS y FAO. Aclaro que es a título informativo porque no se dispone de información, y no se disponía en aquel momento, de que este producto hubiera salido de nuestro país. Por tanto, la alerta que se hace es a efectos de que pudiera haber alguna persona que hubiera estado en nuestro país o se hubiera llevado el alimento contaminado y lo sufrieran la enfermedad y, por tanto, formara parte del brote. Desde el día 20 de agosto hasta el momento actual se han producido numerosos intercambios de información entre la Junta y las redes de alerta. En particular, por parte de la Junta de Andalucía, se ha remitido información que se refiere a la toma de muestras, los productos analizados, los resultados de los análisis, las cantidades retiradas, la localización y el destino del producto, etcétera. También se ha informado sobre casos sospechosos y confirmados, así como las características de estos casos. Por parte del Ministerio se han realizado sugerencias a la Junta de Andalucía sobre la ampliación de la alerta alimentaria de otros productos. Se ha solicitado varias veces aclaraciones sobre la información remitida a efectos de esclarecer con precisión el alcance del alimento contaminado y de la situación de inmovilización de la producción, y más en particular sobre las cantidades retiradas, la localización y la custodia de las mismas, así como el producto final. Y por último, el Ministerio también ha pedido alguna ampliación de información sobre la descripción precisa de los casos, que es una información esencial para para la elaboración de la información sobre el brote y sobre la gestión más óptima del mismo. Lo cierto, señorías, es que la calidad y la oportunidad de la información a lo largo de la evolución del brote y del funcionamiento de estas redes ha ido mejorando a lo largo de la crisis. La mejora de la información se ha producido coincidiendo con la remisión del brote, que con los datos de que disponemos puede apreciarse desde el 23 de agosto, que empieza, fecha en la que empieza la remisión, como antes informaba. Sin embargo, esta es un área de mejora clara en la que, en parte, se ha empezado ya a trabajar con las comunidades autónomas. Además de las actuaciones que el Ministerio ha llevado a cabo en el marco de las redes de alerta, ha realizado otras actuaciones dirigidas a mejorar la gestión del brote y, muy en particular, a informar y a intercambiar información y a detectar las oportunidades de mejora inmediata para aplicación de este brote, pero también a medio plazo y para el futuro.
Algunas de estas actuaciones, les cito algunos, han sido el lunes 19 de agosto en el Ministerio de Sanidad se crea un comité de coordinación y seguimiento del brote de listeria compuesto por los responsables y también por técnicos ministeriales, expertos en el manejo de estas circunstancias, que se reúne diariamente desde entonces para valorar la situación y adoptar las decisiones oportunas, así como el intercambio de información necesario en las dos redes que antes les citaba. El Ministerio se pone a disposición de las autoridades sanitarias andaluzas desde el primer momento y se ofrece también que los técnicos del Ministerio, con la experiencia acumulada y disponible y su capacitación profesional, también pudieran aportar los conocimientos que tuvieran a su disposición para la mejor gestión del brote. Se les ha ofrecido el apoyo de estos técnicos, bien presencialmente o bien de forma telemática mediante videoconferencias. He de decir que esta oferta se materializa en una reunión que se realiza el 26 de agosto en Sevilla con la asistencia de dos técnicos del Ministerio. También el 26 de agosto el Ministerio reúne a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas con el objeto de intercambiar información sobre el brote, tanto de las comunidades autónomas que tuvieron algún caso o que tuvieron que actuar de forma inmediata para inmovilizar los productos que hubieran recibido en su comunidad autónoma, como el resto de comunidades autónomas interesadas, por supuesto, en conocer todos los extremos de la gestión del brote. Los días 20, 29 y 30 de agosto, el presidente de la ESAN, el secretario general de Sanidad, reunió de forma extraordinaria a todos los órganos colegiados de dicha agencia, el Consejo de Dirección, al que puntualmente se había venido remitiendo toda la información disponible, la Comisión Institucional, el Consejo Consultivo y el Comité Científico, donde están representados en estos órganos comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las sociedades científicas, los consumidores, para trasladarles información actualizada del brote y revisar qué actuaciones pueden impulsarse con las sugerencias que se pudieran recibir. Señorías, desde que se conoció la alerta, para el Ministerio ha sido una prioridad trasladar a la ciudadanía la información actualizada y transparente relativa al brote originado en Andalucía, recomendaciones relevantes sobre la salud pública, las actuaciones de la red ESCIRI, que es la Red de Vigilancia de Seguridad Alimentaria. Como ya he relatado, desde las redes de alerta nacionales, el 16 de agosto se traslada a las autoridades sanitarias autonómicas la información sobre el brote para que se adopten las medidas de salud pública oportunas, entre las que se encuentran las relativas a la comunicación a la población. Además, yo misma, como responsable del Ministerio y un portavoz con perfil más técnico y muy avezado en el manejo de brotes, hemos estado a disposición de los medios de comunicación desde el primer momento de la crisis. Además, el Ministerio habilitó en su página web una sección de alertas con información directa del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias y también en la página de la Agencia de Seguridad Alimentaria, donde la ciudadanía y los profesionales han podido consultar toda la actualización referida al brote y las recomendaciones sobre salud pública. Además, las redes sociales del Ministerio informan a diario de las actualizaciones de las dos redes, tanto de las alertas como de la seguridad alimentaria. También se ha elaborado un documento de preguntas y respuestas ante posibles dudas de la ciudadanía que se comparten tanto en las dos redes, tanto en la seguridad alimentaria, en este caso también con la Oficina de Atención al Ciudadano. Igualmente, ayer mismo, día 4 de septiembre, el Ministerio se reunió con el Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios con el fin de trasladarles información y también escuchar sus sugerencias y sus aportaciones. Señorías, España comparte como país miembro un sistema muy riguroso de seguridad alimentaria, reconocido como de alto nivel de acuerdo con los estándares internacionales. Este sistema se ha ido mejorando y se ha mejorado recientemente a raíz
y ha reforzado la legislación comunitaria a raíz del caso de la encefalopatía espongiforme bovina, el conocido como de las vacas locas, que ha sido también un elemento para reforzar y mejorar los sistemas de vigilancia de seguridad alimentaria. En 2018 se realizaron en nuestro país cerca de 600.000 inspecciones y auditorías oficiales a establecimientos alimentarios. El año pasado se realizaron 113.500 análisis sobre productos alimenticios y 177.229 controles de etiquetado y de información al consumidor en productos dispuestos a la venta. El promedio del porcentaje de incumplimiento de los programas de información al consumidor y etiquetado fue de un 10% de las investigaciones realizadas, un dato que nos sitúa en la media de la Unión Europea. En el caso de los análisis sobre productos alimenticios, este porcentaje fue de un 1,7%. Todos estos datos pueden consultarlos, sus señorías, en el documento que se remite anualmente a la Cámara, que contiene los datos del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria. Seguimos trabajando para mantener estos altos niveles y evitar que brotes como este vuelvan a producirse. El Ministerio ha cumplido y está cumpliendo con su labor de coordinación desde el primer momento en que recibió la notificación por parte de la Junta de Andalucía, la notificación de la existencia de este brote de listeriosis a través de las redes nacionales que antes mencionaba. En concreto, las redes nacionales de alerta han funcionado, pero, señorías, debemos analizar cualquier posibilidad de mejora, y esto lo hemos debatido también con los consejeros de todas las comunidades autónomas. Sabemos que hay aspectos de la Ley General de Salud Pública que están pendientes de desarrollo, no solo en el caso de la listeria, sino en general sabemos que hay que mejorar muchos aspectos vinculados a la salud pública. Desde hace meses el Ministerio está trabajando en la elaboración de un nuevo decreto de vigilancia de salud pública que recoge el artículo 13 de la ley que mencionaba del 2011 de salud pública, para que se incremente la calidad de las notificaciones de declaración obligatoria y se agilice la intervención de las administraciones, entre otras medidas. Nuestro sistema de control de la listeria está en línea con la legislación europea. Sin embargo, el Ministerio va a aprobar una revisión del sistema y del protocolo de la listeria en el marco de la ponencia de vigilancia de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte las comunidades autónomas. La ponencia debe valorar la utilidad y la oportunidad de mejorar la sensibilidad del sistema, tomando como referencia nuestro propio análisis y los modelos de otros países que también tienen y están funcionando, y que las buenas prácticas siempre son bienvenidas para ver en qué medidas se pueden incorporar. Señorías, las redes de alerta han estado vigilantes y han trabajado para que se produjese la adecuada asistencia a los afectados. Tenemos un sistema nacional de salud que, como conocen, es universal y atiende a toda la ciudadanía. Y vuelvo a recordar aquí el agradecimiento a los profesionales que los han atendido. Y también hemos trabajado para eliminar los riesgos asociados al brote en esa coordinación precisa con las comunidades autónomas para intentar inmovilizar cualquier producto que haya sido contaminado. En el momento actual estamos todavía pendientes de conocer mucha información que nos ayudará a determinar dónde se produjeron los fallos que han ocasionado este brote y, por tanto, las responsabilidades si las hubiera. En este sentido, estamos pendientes del resultado de las investigaciones que la Fiscalía ha remitido al juzgado, que también nos ayudará esta información. También estamos pendientes del informe final de la inspección que los técnicos de salud pública están realizando en el sistema sobre el funcionamiento de la empresa, sobre las circunstancias, y también estamos pendientes de cómo
conocer el sistema de autocontrol, de análisis de puntos críticos de riesgo que tiene que elaborar y tiene que tener la propia empresa, así como el informe epidemiológico final del brote. Esto nos servirá para valorar y, en su caso, mejorar los procedimientos de prevención de riesgos de origen alimentario, como es el caso, o de otro tipo para la salud humana. Desde el Ministerio y desde las redes de alerta estaremos muy atentos a esta información y a colaborar con todas las instituciones, no solo para garantizar la salud y la seguridad de la ciudadanía, sino también para que nuestra industria agroalimentaria siga manteniendo los altos estándares de calidad en un entorno empresarial muy competitivo, pero que sí disponemos de unos productos, en nuestro país, de una gran variedad y también de una gran calidad y de un gran reconocimiento fuera de nuestras fronteras, y también porque este sector es una base económica muy importante en nuestro país. Por tanto, tenemos muchos intereses en que estas situaciones no se vuelvan a producir. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para cuantas preguntas o sugerencias me hagan. Muchas gracias, señora ministra, por su intervención. A continuación, y tal y conforme hemos acordado, por tiempo de 7 minutos, voy a ir cediendo la palabra a cada uno de los portavoces de los diferentes grupos y, como hemos dicho al inicio, de menor a mayor. Por tanto, empezamos con el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor don Sergio Sayas López. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, dar las gracias a la señora ministra por las explicaciones y por la comparecencia a petición propia y también del Grupo Unidas Podemos en esta Cámara. Quiero que mis primeras palabras sean para expresar la solidaridad y las condolencias de Unión del Pueblo Navarro con los más de 200 afectados, con los familiares de las víctimas y también con las mujeres que han perdido a sus bebés fruto de esta intoxicación. Quiero también poner de relieve la calidad, una vez más, que han demostrado los profesionales de la sanidad pública en nuestro país. Creo que su profesionalidad y su saber hacer ha hecho que los datos de mortalidad sean menores que en otras situaciones comparables y han vuelto a evidenciar que España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y eso conviene para la tranquilidad de los ciudadanos que lo pongamos en valor. Dicho esto, yo creo que tenemos que analizar esta cuestión en dos planos. En primer lugar, el plano asistencial, que, como acabo de decir, cuenta con unos magníficos profesionales y ha funcionado muy bien. Y, por otro lado, el plano del control y de la seguridad de la salud pública. Y aquí sí que creo que hacemos mal si no reconocemos errores, si no reconocemos que ha habido fallos innegables, si no hablamos incluso de negligencias en alguno de los puntos. Pero, sobre todo, hacemos mal si no entendemos que es inadmisible la actitud dantesca que hemos visto en algunas administraciones públicas, tirándose los trastos a la cabeza en lugar de afrontar un problema y determinar los errores. Como bien decía antes, en su comparecencia la señora ministra, la colaboración entre las administraciones públicas debe ser algo básico, y en este caso creo que no hemos estado a la altura de lo requerido. Hemos visto cómo se lanzaban acusaciones unas administraciones a otras. Hemos visto también cómo se daban informaciones contradictorias entre unas administraciones y otras. Y hemos visto en todas la intención de escurrir el bulto para no asumir las responsabilidades. Y eso, además de ser una falta de respeto a los afectados, creo que no ayuda a nada a la hora de generar seguridad en los ciudadanos. Lo que ha sucedido con la carne La Mechá y con otros productos, sobre todo en Sevilla, pero también en otros puntos de Andalucía, en otras regiones de España, incluso en Alemania, hemos conocido algún caso esta semana, nos tiene que llevar a revisar los mecanismos de control y de inspección, y nos tiene que llevar también a ratificar y devolver la confianza en la administración pública como garante de un consumo de calidad y con garantías.
Y creo que se han producido muchos errores. Hemos sabido, por ejemplo, que la empresa Magrudis, no sé si este dato es así, llevaba 5 años sin licencia de actividad. Y nos preguntamos cómo es posible esto. ¿Cómo es posible que se hayan producido entonces las inspecciones, los controles de sanidad? ¿Qué es lo que se ha mirado en ellas? ¿O es que en 5 años no se han producido inspecciones? ¿Si se realizaban inspecciones a una empresa sin licencia o si es que no se hacían? ¿Si hay constancia de esos controles y si están los registros? Y tenemos que preguntarnos, señora ministra, y usted ha hablado de algunas cosas en su comparecencia, pero creo que podemos profundizar, si los controles son suficientes, si los técnicos que los realizan cuentan con los medios necesarios, si tienen la preparación adecuada, si es necesario o no revisar los procedimientos y si podemos y si debemos seguir poniendo la seguridad pública casi en exclusiva de la mano de las empresas privadas. Está claro que han fallado algunas cosas, por ejemplo, también los protocolos de limpieza parece que han fallado. Porque si los productos usados y el protocolo fuese adecuado, es imposible encontrar niveles de listeria tan por encima como los que hemos encontrado en este caso. Además, hay otra concatenación de errores que deberíamos analizar, como por ejemplo si la alerta se ha dado en las fechas adecuadas, el error producido en los análisis de las muestras, bien sea por el etiquetado o bien sea por la confusión en el producto, pero lo cierto es que lleva a una confusión sobre el producto contaminado. Hemos visto cómo se van incorporando productos tarde y mal, cómo ha fallado estrepitosamente la trazabilidad. Se comenzó diciendo que se disponía de todos los documentos de trazabilidad y días después resultó que estaba contaminada hasta una marca blanca. Parece que tampoco aquí se cumplió la normativa. Esperemos que sea por parte de la empresa y que no sea porque los documentos de trazabilidad no fuesen suficientemente analizados por parte de la administración pública correspondiente. Se han ido ofreciendo informaciones contradictorias que generaban cualquier cosa menos tranquilidad. Le recuerdo, por ejemplo, que el señor Cisneros negaba la posibilidad de contaminación cruzada el mismo día que usted misma apuntaba a esa posibilidad. Y es evidente que la empresa no ha tenido actitud de colaboración y de ayuda con la administración pública. Y que de ser de otra forma, el brote podría haber sido controlado probablemente mucho antes. Pero usted apuntaba en su intervención que ahora el Ministerio está trabajando en un nuevo decreto. Y a mí me gustaría saber qué fecha se está manejando el Ministerio para que ese decreto pueda ser ya una realidad. Porque, como le decía antes, no hay que escurrir el bulto, no hay que obviar que el Ministerio también tiene una responsabilidad a la hora de proteger la salud pública de todos los españoles. Yo diría que es el máximo responsable, más allá de las competencias que tienen atribuidas, por supuesto, las comunidades autónomas. Pero no solo para reconocer los errores, sino sobre todo para que a partir de los errores podamos mejorar en el futuro y evitar casos como el que se ha producido. Y es evidente que todas las empresas, la gran mayoría de ellas, trabajan con una enorme responsabilidad en esa materia, y eso también conviene recalcarlo. Pero es ver, y para empezar, porque son las primeras interesadas, lo decía usted también en su comparecencia, de que esto sea así. Pero evidentemente esto no puede ser suficiente para la administración pública, porque a veces nos encontramos con empresas que no son lo suficientemente responsables. Y tenemos desde las administraciones públicas que trabajar con el máximo rigor para evitar los comportamientos irresponsables de algunas empresas. Y para eso tenemos que estar con la máxima alerta y tenemos que tener los máximos medios posibles. Y no sé si los medios son los adecuados en todas las circunstancias. Por eso, señora ministra, más allá de buscar los responsables de este hecho, tenemos que trabajar para que algo así no se repita. Creo que es importante analizar los errores para mejorar, no solo para lanzar, como hemos visto en los días pasados, dardos cruzados entre diversas administraciones públicas solo por el hecho de que se tiene un color político distinto, porque todo lo demás nos llevará a que casos en el futuro no hayan sido previstos de la manera adecuada. Así que, con todo el ánimo de colaborar, yo me gustaría que incidiera un poco en el decreto en el que está trabajando y en los medios de prevención futuros. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor José Bandoni Aguirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, oída su intervención, y solamente uno más es el que ha intervenido previamente a mí, que es el responsable de Unión del Pueblo Navarro, me queda una duda, que si esto es la Comisión de Sanidad o esta, algunos pretenden que sea la Comisión de Investigación del caso de la listeriosis. Y yo creo que son dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, lo que yo no voy a hacer, ni mi grupo va a hacer, es incurrir en el fallo o incurrir en el defecto de pedirle responsabilidades, si es que las tiene, a las que las tiene, pero si no las tiene, a quien no las tiene. Por una sencilla razón, y discrepo con su apreciación de que al ciudadano no le importa quién es competente cuando hay un tema de estos. Sí y no. Es decir, pero a nosotros, como responsables políticos, sí nos importa quién es el competente en la materia. Por lo tanto, yo creo que a nosotros nos corresponde en esta comisión controlar, ser informados y exigir responsabilidades de lo que a nosotros nos compete. Y a nosotros nos compete en base a lo que al Gobierno del Estado le compete. Con esto quiero decir que yo sí diferencio lo que son las competencias municipales, autonómicas, estatales, y me gustaría que todos lo hiciéramos así. Por lo tanto, está muy bien que ustedes nos haya informado, porque para ello ha solicitado la comparecencia, de qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, cuáles han sido sus consecuencias, qué personas han sido damnificadas, a las cuales me solidarizo por la desgracia que han padecido sin comerlo ni beberlo, aunque parezca que es una butad lo que he dicho. En cualquier caso, hay unas responsabilidades. Y lo que me parece es quizá que esta comparecencia tenía que haberse sustanciado más tarde. Y cuando digo más tarde es cuando, una vez que haya habido las investigaciones oportunas, etcétera, etcétera, supiéramos quién es el responsable de lo que ha ocurrido. Porque si no, tenemos un parte médico, pero nosotros no somos nadie para cuestionar cuestiones puramente patológicas y médicas. Estamos para pedir responsabilidades políticas y para saber si ha habido o no ha habido negligencia, mala diligencia o mal uso de su poder de los poderes públicos. Y si los poderes públicos, a su vez, son los que le competen a esta comisión. Porque si por lo que fuere el que ha sido negligente o diligente es la Junta de Andalucía, está el Parlamento andaluz. Y si lo ha sido el Ayuntamiento de Sevilla, está la Corporación del Ayuntamiento o el que corresponda. Y a nosotros nos corresponde lo que nos corresponde. Y si se descubriera que es el Ministerio de Sanidad el que por lo que fuere no ha actuado con su debida diligencia, entonces sí, por supuesto, le vamos a pedir cuentas a usted, que es la que es la responsable de ese ministerio. Por lo tanto, me parece que es importante que diferenciemos qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido. Yo quiero saber, porque toda la primera parte, que es la puramente, llamémosle, patológica, médica, de dónde surge el brote, qué son las consecuencias, la alerta, etcétera, etcétera, nos lleva a dos preguntas. Es, ¿ha habido lagunas de legislación? Que es lo que nos corresponde a nosotros, saber si la legislación estatal está adecuada y acorde para los casos que pudieran surgir. Por lo tanto, a ver si hay que modificar la legislación. O ha habido lagunas de actuación. Es decir, el problema no está en la legislación, sino que el mal uso de esa legislación por no haber actuado como se debe en la aplicación de la misma. ¿Y a quién le corresponde esa aplicación? Porque, evidentemente, si ha surgido lo que ha surgido, es porque algo ha fallado o alguien ha fallado. ¿Son controles los que han fallado? ¿Es la empresa la que no ha actuado como debe de actuar? ¿Son las autoridades sanitarias? Todo eso es lo que debemos saber. Y una vez sabido eso, sin duda alguna, si hay consecuencias penales, para eso están los juzgados, los jueces, los fiscales, que son los que deberán de actuar. Y si hay responsabilidades políticas, debemos de saber a quién le corresponde esa responsabilidad política. Por lo tanto, yo creo que avanzar en algo que no conocemos, por mi parte, sería hacer demagogia.
Espero que ustedes actúen de la manera que les corresponde, en base a las competencias que les corresponde. Espero que los responsables políticos que tienen que controlar a otras instituciones lo hagan de la misma manera. Y espero que, sin duda alguna, lo más importante, las personas que han padecido esta enfermedad se curen lo más pronto posible y la desgracia de aquellas familias que han perdido a sus seres queridos por esta enfermedad, pues mi ánimo y mi solidaridad. Si más tarde tendríamos que actuar porque le corresponde a esta comisión alguna cuestión que sí le corresponde a esta comisión, entonces volveremos a hablar del tema. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor don Francés Javier Erilla Ciuro. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ante todo agradecemos su intervención sobre las medidas y actuaciones que su ministerio ha puesto en marcha en relación a la grave crisis sanitaria que existimos estas semanas, causada fundamentalmente por el brote de la listeriosis. Un brote que, recordemos, y es importante insistir, que ha sido provocado por el consumo de carne mechada y que, por lo tanto, evidencia por sí solo graves errores en la cadena de seguridad alimentaria. Por lo tanto, ese es el origen, errores en la cadena alimentaria. A día de hoy, según fuentes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que depende precisamente de su ministerio, dicho brote ha afectado a 212 personas, entre ellas 3 fallecidos adultos, 3 abortos y 2 muertes fetales intraúter, tal y como ha avanzado. Mientras, se está investigando otros posibles 65 afectados y 68 sospechosos. Son casos que, aunque inicialmente se focalizaron en la Comunidad Autónoma de Andalucía, hoy afectan a la mayoría de comunidades autónomas. Y, por lo tanto, es importante hacer una visión, una perspectiva, una visión mucho más amplia de lo que es la propia comunidad autónoma. No quisiera, por lo tanto, insistir más en la gravedad de esta crisis, teniendo en cuenta que los efectos del brote todavía están activos y, además, teniendo en cuenta que las noticias sobre pacientes afectados todavía se van sucediendo, aunque parece, como ya he anunciado, efectivamente, que está en fase de relativo control. Pero sí que creemos que, aparte de las medidas y actuaciones de control sanitario del brote, es importante conocer los detalles de la cadena de errores y responsabilidades, como decía mi compañero, que nos han llevado a esta crisis. En ese sentido, esperamos las conclusiones de las 3 investigaciones que la Fiscalía de Sevilla inició por las denuncias de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla y que se han trasladado al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, para unirlas luego a las que se mantienen abiertas presentadas por particulares afectados. Y también estamos pendientes de la investigación abierta que la Fiscalía Superior de Andalucía inició por las denuncias de la Asociación del Paciente y de la Asociación Justicia por la Sanidad. Es evidente que ante una crisis de esta gravedad, que afecta al conjunto del Estado, el Ministerio debe coordinar las acciones de control e información. Lamentablemente, durante las primeras semanas hemos sido testigos de una falta de coordinación de la gestión comunicativa, sobre todo de la crisis, entre las distintas administraciones. En ese sentido, le preguntamos si está usted de acuerdo con esa evaluación de que durante las primeras semanas realmente no había una buena coordinación comunicativa de la crisis. Y es que en ese sentido creemos que el propio Ministerio debería exigir quizás al Gobierno Autonómico de Andalucía y al propio Ayuntamiento de Sevilla transparencia en la gestión de la crisis y que asuman las responsabilidades que emanan de sus competencias en materia de salud, de consumo y de control alimentario. Creemos que deben ser estos organismos locales y regionales los que deberían informar de primera mano sobre los fallos de control en la cadena de producción de la empresa distribuidora de carne de mechada, pero también de la posibilidad de irregularidades o de posibles irregularidades en los protocolos de actuación sanitaria. Recuerden que en un informe oficial de la Consejería de Salud desvelaba que a finales de mes de julio se tenía constancia de un repunte normal de casos de listeriosis. Por tanto, ¿cree usted que se ha reaccionado tarde? Y, en todo caso, ¿qué valoración hace respecto a esa información de la propia Consejería de Salud de Andalucía? Insistimos, las administraciones regionales y locales no solo deben informar, sino que también deben asumir sus responsabilidades. El caso es suficientemente grave como para conocer la cadena de responsabilidades y, si hace falta, como ha comentado mi compañero del PNV, depurar dichas responsabilidades más adelante. Lo que no podemos permitir es que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla se tiren los platos a la cabeza y hagan electoralismo con una crisis sanitaria que ha causado muertos y centenares de afectados. Eso realmente es lo que no se puede perdonar, porque lo que hace es crear dudas sobre la misma ciudadanía, sobre un caso realmente grave y que afecta muchísimo el sistema emocional de la gente. Insistimos, quizás la correcta coordinación comunicativa entre las administraciones hubiera podido evitar ese espectáculo. Ya para terminar,
es necesario un ejercicio de transparencia para poder identificar correctamente esos errores cometidos. Errores que nos han de servir para mejorar los mecanismos de inspección en la cadena de producción y control sanitario de los alimentos, para revisar los controles sanitarios en caso de crisis de este tipo, pero, en definitiva, para evitar y para minimizar el impacto de futuros brotes con incidencia epidémica. Ese es el objetivo final de lo que sería la coordinación, no es propio de la información, sino incluso la comunicación de casos de crisis sanitarias como este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, el señor don Ignacio Garriga Vaz de Concica. Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, agradecer la comparecencia de la señora ministra. Seguidamente, transmitir nuestro pésame y cariño a los familiares de las personas fallecidas, a esos tres adultos y a esos seis bebés fallecidos. También mandar nuestro apoyo y disponibilidad absoluta a esas 200, por encima de 200 personas afectadas, así como trasladar nuestros deseos de pronta recuperación a estas más de 40 personas ingresadas, con especial atención a esas dos personas que están en cuidados intensivos. Lo acontecido, como bien todos sabemos y usted también lo ha reconocido, ha sido muy preocupante y, a falta, obviamente, de recibir esos informes concluyentes, sí que podemos vislumbrar cierta concatenación de errores, descoordinación y, si me lo permite, una falta de liderazgo en esta crisis por parte de su ministerio. Desde la notificación a mediados de agosto pasan 7 días hasta el 23, que se amplía la alerta a otros productos. El 28 de agosto, 12 días después, que se alertan a todos los productos de Magrudis. Un día después se confirma el hallazgo de Comercial Martínez, donde ha habido un reenvasado deficiente y presuntamente un etiquetado irregular o cuanto menos deficiente. Y entonces es cuando se genera esa alerta total. Afectados, como usted bien ha dicho, en Sevilla, en otras provincias andaluzas, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, León, Cataluña, Extremadura, Madrid y también fuera de nuestro territorio nacional, como ha reconocido tanto en Francia como en Alemania. Reconocer, por supuesto, como se ha dicho también, a estos grandísimos profesionales que tenemos en nuestra sanidad pública. La verdad que tenemos mucha suerte de contar con ellas. Agradecer también a SAN ese informe pues puntual y bien detallado, ¿no?, a los usuarios para abstenerse de comer pues esa carne que estaba contaminada de la mecha y que incluso proporcionó, ¿no?, pues de manera, como he dicho, detallada, de esos otros productos que también estaban afectados. Pero la crisis se puede agravar. Yo creo que es conocido por todos, dado que hay 65 probables casos y 68 sospechosos, fruto de ese periodo de incubación largo. Con especial atención a ancianos, embarazadas, inmunodeprimidos y enfermos crónicos. Yo quisiera solicitar, de alguna manera, especial atención a estos colectivos, teniendo en cuenta que hasta octubre podríamos tener nuevos casos, llegándose a obtener muchísimos más casos. Nos preocupa, a falta, como he dicho antes, de esos informes, esas posibles irregularidades y negligencias que se hayan podido cometer. Esas faltas de inspecciones por parte del Ayuntamiento de Sevilla, con esos periodos largos de inspección de 18 meses, no la supervisión de esos sistemas de autocontrol de la propia empresa, cuando ya hemos podido conocer por algunos medios de comunicación que en marzo incluso habían pequeñas detecciones de listeriosis en la empresa. Como también se ha apuntado, hemos visto informaciones contradictorias, confusión en el origen de las muestras de laboratorio y, desde nuestro punto de vista, una tardanza en la respuesta. Por tanto, aunque suene duro, pero el sistema ha fallado. Ha habido descoordinación plausible. Usted incluso lo ha admitido, diciendo que ha ido mejorando en el proceso de la crisis. Entre otras cosas, por ejemplo, el Consejo Interterritorial, desde nuestro punto de vista, pues tardó quizás demasiado en convocarse. Por tanto, solicitamos medidas urgentes. Apuntar en este sentido, que nos llama especialmente la atención, ¿no?, la manipulación de ciertos medios de comunicación que en algunos casos pues hablan de conjuntos de células o estorbos y ahora reconocen que son bebés que han fallecido, cosa que celebramos. Nosotros, como siempre hemos dicho, estaremos al lado de los débiles, de los seres humanos, porque así los consideramos, y de los bebés. Por tanto, señora ministra, y termino, trasladarle nuestro ánimo y nuestra voluntad de que active, como nuestro partido ha liderado desde el primer momento, pues esos mecanismos necesarios para recuperar
las competencias que creemos que deben asumir el Estado. En este caso, estamos hablando de la salud pública. Consideramos que las competencias en materia sanitaria y, en especial, en este aspecto que nos compete a debatir, la salud pública, deberían estar en manos del Estado de la Nación. El sistema actual no funciona como debería. Está descoordinado y se ha demostrado con esos flujos de información, cuando no ocultación o, como bien apuntaban compañeros, en ese reproche de administraciones. Queremos, usted lo apuntaba con anterioridad, que se modifique, que se refuerce esa normativa. Comprobar si, por ejemplo, esa clasificación basada en riesgo, que si es acorde o no a las industrias. Queremos también que esos protocolos, que incluso en esta reunión que convocó la viceconsejera de Salud y Familia de Andalucía, pues esos asesores incluso reconocían que los protocolos estaban obsoletos. Por tanto, creemos que eso es una gravedad que se debería haber evitado. Instamos, sobre todo, a que se solucione de manera inmediata, porque nuestro objetivo fundamental es que hayan mayores controles y mayor supervisión. También solicitamos que se cuantifique esos daños colaterales de esas industrias del sector cárnico, de la industria agroalimentaria, fruto de la desconfianza y de esas posibles o presuntas negligencias que se puedan haber habido cometer, porque eso afectará claramente a muchas otras industrias. Y lo más importante, las personas y las consecuencias que se puedan derivar, aparte, por supuesto, de los fallecimientos, pero de los afectados ahora que están en tratamiento. El Estado hemos podido conocer que no tiene ese fondo de garantías para afrontar este tipo de crisis alimentarias por falta del desarrollo en el marco normativo de la Ley de Consumidores y Usuarios. Por tanto, entendemos que el Ministerio se va a poner a ello y que va a ser una de las prioridades. Así lo solicitamos. Y que también, a falta, como hemos dicho, de los informes que se han de presentar, consideramos que, sin duda, de alguna manera, en el Consejo Interterritorial o a nivel nacional, sí que creemos que se deberá establecer algún tipo de comisión para esclarecer hechos, evitar problemas futuros y, en su caso, si así lo estiman las instancias judiciales, depurar responsabilidades. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem, Galicia en Común, doña María del Carmen Pita Cárdenes. Gracias, presidenta. Ministra, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Yo tengo una cuestión previa que plantearle. En minuto y medio ha dicho dos veces mal el nombre de mi grupo. Y por protocolo y por respeto a esos 3.700.000 votos, debería usted por lo menos leerlo. Si no se lo sabe de memoria, que no es cuestión de que se lo aprenda de memoria, pero por lo menos leerlo. Porque me llama la atención que siendo, como dice muchos de sus ministros y portavoces, que somos los socios preferentes y que pretenden que los opemos al gobierno, pues bueno, pues lo que esperamos es que, en fin, no lo parece, ¿no?, por el trato. Dicho esto, sin ninguna acritud, y centrándonos en el tema, efectivamente, comparece usted para darnos información con respecto a la grave crisis de la listeria. Ahora, yo creo que es unánime la solidaridad de toda la Cámara, no puede ser de otra manera, con los afectados, con las afectadas, con las familias de los fallecidos, con las madres que han visto un aborto no querido, no deseado por esta cuestión, y el orgullo que sentimos por la sanidad pública. Por eso peleamos por ellos día a día ante el desmantelamiento que se está haciendo de determinados sectores de la política española, ¿no? De todas maneras, centrándonos en su intervención, no me ha quedado del todo claro, ministra, cuál ha sido la labor del Ministerio, si es solo a nivel de coordinación, y cuáles son las propuestas que piensa implementar, porque efectivamente ha hablado de un nuevo decreto de vigilancia, pero no ha concretado en qué línea o esa revisión del sistema, en qué línea iría esa revisión, ¿no? Porque lo que está claro es que ha habido fallos que tienen por aquellas administraciones que tienen la obligación de velar por la salud ciudadana, ¿no? Y que esos fallos tienen que ser subsanados para que no se pueda repetir una crisis sanitaria como esta, ¿no? Tres fallecidos, usted lo acaba de decir, hoy tenemos otro aborto hoy, más de 200 afectados. Hombre, los brotes no se producen por plaga bíblica, ¿no?, porque tengamos una maldición del destino, ¿no? Se producen, obviamente, porque hay quienes se saltan las normas y a veces porque a lo mejor esas normas son insuficientes y no han valido, ¿no?, para lo que estaban dispuestas. En cualquier caso, habrá que, primero,
controlar y asegurar a todos los afectados el control y luego exigir responsabilidades, como ya han dicho varios de los portavoces que me han precedido, ¿no? Porque es verdad que han habido distintas administraciones, usted las ha citado, está la administración local, la autonómica y la administración estatal, y lo que ha evidenciado es una falta de coordinación absoluta. Porque mire, durante un mes, o sea, desde mediados de julio, que se identifica una causística mayor de lo habitual en este tema, además en una zona geográfica determinada, se hablaba de Sevilla concretamente y luego de Huelva, ¿no? Se ha permitido que durante ese mes se ha permitido que el brote se expandiera ante el desconocimiento de la ciudadanía de los productos que estaban contaminados, altamente contaminados, ha dicho usted, ministra. Insisto, habrá que exigir responsabilidades, antes o después. Ahora toca informarnos para saber qué hacemos, para actuar, ¿no? Porque mire, durante ese tiempo, durante ese mes, se ha dejado, la realidad es que se ha dejado desvalida a la población. Y digo yo que, bueno, pedir perdón está bien, pero no les vale el perdón, habrá que hacer algo más, ¿no? Lo que no podemos hacer tampoco es faltarles el respeto a la ciudadanía, como ha hecho algún responsable político que ha dicho que ha hecho una gestión intachable de la crisis, porque es una obviedad que no ha sido así, ¿no? Más allá de la desafortunada cadena de errores que pueden dar lugar a que surjan, pues bueno, en este caso, brotes de esta característica, de esta entidad, las distintas administraciones públicas, repito, a escala municipal, autonómica y estatal, han demostrado una clara descoordinación, ministra, una clara descoordinación, cuando no una improvisación y, desde luego, escasa transparencia muchas veces a la hora de informar con solvencia a la ciudadanía sobre un caso que afectaba a la salud pública del país, así lo dice la alarma, ¿no? Nosotros le hemos presentado por escrito muchas preguntas, porque son muchas las preguntas que nos llegan, muchas las preguntas que tenemos, y para poder tomar iniciativas, que para eso estamos en esta Cámara, para asegurar que no vuelva a ocurrir, necesitamos toda la información y por eso pedíamos su comparecencia urgente, ¿no? Le voy a concretar hoy 5 o 6 preguntas, se las hago seguida para que pueda, si quiere, tomar nota. La primera es: ¿en qué día se notificó por la Consejería de Andalucía a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y cuáles fueron las razones por las que la web de la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutrición no publicara la alerta hasta 4 días después de comunicada? ¿Cuándo llegó? Decía usted que estaba informado. ¿Cuándo llegó al Carlos III la muestra para estudio de la sospecha del brote de listeria? ¿Cuándo, qué día llegó a la Carlos III? ¿Estaba informado el señor Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas que usted ha citado, del aumento del número de listeria en el mes de julio en Sevilla y en Huelva, eso lo ha declarado el consejero de Sanidad de Andalucía? Nos interesaría saber si es así. ¿Cuánto tiene? ¿Me sigue, no? Si usted quiere que pare, yo. Vale. ¿Cuánto tiene constancia el Ministerio de la orden de retirada de los productos de listeria y si están completamente, es decir, si no queda ningún producto contaminante o contaminado en circulación? 2 preguntas más. ¿Qué actuación lleva a cabo el ESAM y en qué tiempo después de recibir la notificación del brote de listeria? ¿Qué hace la Agencia Española después de recibir la notificación? ¿Qué procedimiento ha articulado el Gobierno, y esto es importante, para mantener informada y establecer interlocución con las asociaciones de consumidores representativas en relación a la alerta alimentaria? Y, ministra, hemos leído detenidamente, no voy a hacer de otra manera, las 370 propuestas que nos pasa su Gobierno a mi grupo, y en una de ellas, la 157 concretamente, habla de que el Gobierno reforzará el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad, Alimentación y Nutrición, ¿no? Nosotros hemos buscado en la página del Ministerio esos estatutos y no los encontramos. Sabemos que, bueno, que el Real Decreto 1047 del 2018 daba 6 meses, julio, en agosto de 2018, 6 meses para que salieran esos estatutos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que queríamos que nos, si puede, explicara qué quiere decir con reforzar, ¿no?, esos estatutos. Quizás considera que el nivel legislativo o a nivel de coordinación dentro de las estructuras del Ministerio hay margen para mejorar o se solapan algunas coordinaciones, en fin, en lo que pueda explicarnos, ¿no? Nuestro grupo lo que pretende con estas preguntas, con esta información, es bueno, conocer todos los datos y valorar el diagnóstico de los errores del proceso, estudiarlos y presentar cuando corresponda las iniciativas legislativas, si así lo decidimos, ¿no? Lo primero, insisto, y sin duda, es que la población pueda estar
estar tranquila, que los afectados sean atendidos con toda la garantía y, desde luego, después que, en el caso que nos ocupa, y en eso estoy de acuerdo con el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, las responsabilidades correspondientes de las administraciones públicas implicadas. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, la señora doña Amparo Moya Sanz. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, buenos días, bienvenida y gracias por estar hoy aquí. Yo pienso que a lo mejor voy a ser un poquito más directa, tal vez por mi condición, como usted ya sabrá, igual que usted de ser médico, ¿no? Y me lo va a permitir. Como ya dije, consideramos que es su deber comparecer en la Comisión de Sanidad para dar explicaciones por el brote de listeria, considerado como de los peores brotes y más virulentos acontecidos en España y en Europa. Hasta la fecha son 208 afectados, 3 fallecidos, 6 abortos, 1 recién nacido infectado, 4 pacientes en UCI y 16 embarazadas ingresadas todavía, a los que trasladamos nuestras condolencias y solidaridad. Mire, señora ministra, en declaraciones suyas nos ha dicho que la empresa es la máxima responsable y tiene toda la culpa de lo ocurrido. Y ciertamente es así. Esa empresa ha funcionado sin licencia de apertura, se ha saltado todos los protocolos y normativas reglamentarios de control y vigilancia exigidos y, por qué no decir, probablemente esa empresa ha sido un fraude. Pero lo que no acabamos de entender es cómo Magrudis ha campado a sus anchas sin ningún tipo de control, que nadie conociera los productos que suministraba y que en 2 años nadie inspeccionara esa empresa. ¿Quién se encargaba, señora ministra, en Andalucía de la seguridad y vigilancia de Magrudis? Pues, por las informaciones que tenemos, al parecer, el Ayuntamiento Socialista de Sevilla, y no la Junta, como sugirió usted en sus primeras declaraciones. Creemos que usted, señora ministra, no sabía que la Junta del anterior Gobierno de Andalucía había delegado las competencias de inspección y vigilancia alimentaria al Ayuntamiento de Sevilla. Como seguramente tampoco sabía que la Junta de Susana Díaz rebajó el riesgo alimentario de la empresa y con ello la demora de las inspecciones de 6 meses a 18 meses. ¿Cómo puede una empresa de alimentación escapar al control y vigilancia de una administración? Y yo le pregunto, ¿considera usted efectivo que exista una bicefalia en materia de vigilancia e inspección entre la consejería y el ayuntamiento? ¿Habría que mantener las competencias al Ayuntamiento de Sevilla? ¿Contaba Andalucía y las administraciones con los recursos necesarios en materia de inspección? Son preguntas que nos hacemos no solo como políticos, sino también en lo que a mí se respecta como usuario y en algún momento, espero que no, posible afectada. Evidentemente es cierto que algo ha fallado en la cadena de seguridad alimentaria y ahora creemos, porque el foco ya está bastante controlado, que es el momento de pedir explicaciones y no antes, por seguridad de los ciudadanos. De nuevo, queremos agradecer la labor de las administraciones andaluzas y de los servicios sanitarios por el seguimiento epidemiológico y por su diligencia en el control de brote. De hecho, son numerosos los comunicados de apoyo de las distintas asociaciones a la gestión que ha realizado la Junta de Andalucía. Pero, con todo lo que ha ocurrido, nuestra pregunta es: ¿cuál es la misión del Ministerio de Sanidad y qué responsabilidad tiene usted en todo esto? Nosotros creemos que su misión es la comprobación, la supervisión, el control, la planificación, el seguimiento, la coordinación y, sobre todo, la prevención de nuevos casos. Usted es la garante y última responsable de la seguridad y vigilancia alimentaria de este país. Y no lo digo yo, lo dijo usted misma cuando visitó el Centro Nacional de Alimentación el día 5 de agosto. Señora ministra, los reglamentos europeos dicen que cuando un Estado miembro delegue su competencia para realizar los controles en autoridades regionales o locales, se debe garantizar una coordinación eficaz y efectiva. Y también dicen que los Estados miembros controlarán y verificarán que las empresas cumplan los requisitos de esa legislación. Y yo le pregunto, ¿el Ministerio controló y verificó que la empresa Magrudis y la comercial Martínez León cumplía con esos requisitos? Creemos que no.
Y esto que acabo de decir también viene recogido en su Plan Nacional de Control y en su Reglamento de Control. Mire, la empresa Magrudis constaba inscrita en la página web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición con dos registros abiertos, uno para fabricación y elaboración de productos cárnicos y otro para conservación refrigerada de los mismos. No costaba nada más, ni tan siquiera una relación de productos elaborados por la empresa. Y además le pregunto, con relación a lo que le he comentado antes, ¿usted cree que el actual Gobierno de Sevilla mantenía una buena coordinación e información con la Junta de Andalucía? ¿Se aseguró el Ministerio, en base a lo que le he dicho, de que esa coordinación existía? Pues creemos que no. Señora Carcedo, la Junta de Andalucía e incluso su Ministerio de Sanidad, es decir, usted misma, creemos que se enteraron antes por la prensa que por el propio Ayuntamiento de Sevilla que el carro del ordenado y las mechadoras podían estar contaminadas por listeria. También creemos que usted ni ha controlado ni ha verificado nada del cumplimiento de la empresa Magrudis. Usted nos ha dicho: el Ministerio ha priorizado dar la información a la ciudadanía, pero permita que le diga que su Ministerio ha dado una información tardía, errónea e imprecisa. Su Ministerio no aclaró con prontitud cuáles eran los grupos de riesgo. Hay 6 abortos, señora Carcedo. Su Ministerio no alertó sobre los síntomas específicos de la listeriosis. Los ciudadanos han tenido más información, y entre ellos me incluyo yo, por los medios de comunicación que por los canales oficiales del Ministerio. El 15 de agosto se decreta la alerta sanitaria por la Junta de Andalucía y se da traslado a la Agencia Española el día 16. Y como bien ha dicho la compañera, 4 días después aparece la primera comunicación sobre el brote de listeria en la página web del Ministerio de Sanidad. Esta es la página web del Ministerio de Sanidad. Pero además, para acceder a la información, y lo digo como usuaria, como ciudadana, hay que salvar una serie de laberinto informático. Es decir, cuando accedes, el comunicado de la agencia dice: si presentan alguna sintomatología, se recomienda acudir a un centro sanitario. Y lo lees y dices: ¿pero qué sintomatología? ¿Y las advertencias a las ciudadanas? Es decir, una toxinfección que provoca meningoencefalitis, sepsis grave en grupos de riesgo, una mortalidad del 14%, y resulta que no se especifican los síntomas ni se advierte el riesgo máximo nada más que cuando entras en un leak en la parte inferior de la página y del comunicado el día 20 de agosto, su primer comunicado. Un brote que provoca un 20% de afectación de la placenta de las embarazadas con el consiguiente aborto, y en las que el tratamiento precoz es fundamental. Y, sin embargo, no es hasta el día 23 de agosto cuando se hace referencia en su página web a las embarazadas como grupo de riesgo. Mire, la Junta pone una alerta en mayúsculas. Habilita una sala específica en el Hospital Virgen del Rocío. Crea un protocolo de tratamiento preventivo, y el Ministerio tarda 7 días en comunicar la importancia de la ingesta de la carne mechada en embarazadas y en su página web esto. ¿Cuántas embarazadas que hayan tomado carne mechada han podido estar sin control ni revisión sanitaria durante esos 7 días? Esta demora en la comunicación nos lo hemos planteado y no sabemos muy bien si es porque el Ministerio no carecía o carecía de la información completa o porque, como usted bien ha dicho, era puente de agosto. Perdón, tiene que ir concluyendo porque ha rebasado. Termino ya, señora presidenta. En definitiva, señora ministra, 5 abortos, 16 embarazadas ingresadas todavía. Usted y su ministerio tienen la responsabilidad última en la vigilancia alimentaria de nuestro país y nosotros no vemos ni el control ni la coordinación y mucho menos hemos visto la prevención por ningún sitio. ¿Qué va a hacer la señora ministra para evitar que esto vuelva a ocurrir?
¿Cree realmente que los ciudadanos pueden o podemos estar tranquilos con el control que se está haciendo de las empresas alimentarias actualmente? ¿Cree que podemos confiar en su prevención y en su vigilancia, teniendo en cuenta que acaba de surgir otra infección alimentaria por Tusseina butylica? Pues nosotros no lo tenemos claro. Nos gustaría que nos lo aclarara, señora ministra. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, la señora doña María Luisa del Moral Leal. Gracias, presidenta. Señora ministra, gracias por su comparecencia e información. Señorías, la salud de los ciudadanos es nuestra principal razón de ser. Por ello, mis primeras palabras son de solidaridad con los enfermos y de recuerdo para las víctimas y sus familias. Es para mí un honor intervenir por primera vez en esta Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados como portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular. Lo es en primer término por mi vocación sanitaria y lo es también por el privilegio de representar a mi grupo parlamentario para explicar y defender lo mucho que tenemos que aportar para consolidar y desarrollar la sanidad pública española, para impulsar la calidad, la equidad y la seguridad asistencial. Entrando en materia, la ministra ha explicado aquí, en sede parlamentaria, las actuaciones desarrolladas desde su departamento y desde las competencias que le corresponden ejercer para controlar el brote de listeriosis provocado por la empresa Magrudis, empresa sobre la que recae la máxima responsabilidad. No olvidemos, y ya se ha dicho aquí, que la infección se ha provocado por el fallo en las medidas de autocontrol de dicha empresa. No insistiré en detallar la cronología del brote, ni las cifras de personas afectadas, ni la de productos retirados, reuniones celebradas y comunicaciones realizadas. Ya han sido tratadas. No obstante, sí quiero destacar tres aspectos. El primero, el gran trabajo desarrollado por los profesionales sanitarios, que son el principal activo de nuestro modelo asistencial y, una vez más, han sido esenciales en el control de este brote. En segundo lugar, la valoración positiva y el reconocimiento por parte de las distintas sociedades científicas y colegios profesionales oficiales sanitarios, y que aquí tengo todas ellas, a la labor diligente, transparente y rigurosa con la que ha actuado la Junta de Andalucía desde el primer día para preservar la salud pública de los ciudadanos y con la implicación de técnicos, gerentes, consejero de salud y el propio presidente de la Junta de Andalucía. Y, en tercer lugar, el reconocimiento al sector de la industria de la alimentación. Este brote de listeriosis no debe menoscabar en absoluto la responsable labor que desarrollan la mayor parte de los profesionales de la alimentación en nuestro país. Nuestro Sistema Nacional de Salud es un referente a nivel mundial, tanto desde la perspectiva asistencial como aquella de la optimización de recursos. No obstante, señorías, ¿existe posibilidad de mejora? En nuestra opinión, existe. La situación que hemos vivido en los últimos días por culpa de la listeria monocitógenes demuestra que la mejora en el funcionamiento de nuestro sistema sanitario y concretamente en el de la seguridad alimentaria y salud pública es necesaria. ¿Y por qué? Porque a tenor de la situación experimentada en los últimos días, cabe incrementar el nivel de coordinación entre las administraciones públicas y, por supuesto, mejorar los controles e inspecciones, tanto en su forma y precisión como en su regularidad. Porque en el contexto interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como protagonistas el Gobierno de España y el resto de las comunidades autónomas, además de la suma de esfuerzos, de buenas prácticas y de experiencias de éxito, también cabe y se requiere que los acuerdos que de allí emanen sean vinculantes, sabiendo, señora ministra, que eso requeriría
una actualización del reglamento que adecúe el funcionamiento de la Ley 40/2015. Y porque cabe también prosperar desde los avances impulsados por los gobiernos del Partido Popular, como la creación y puesta en marcha del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y de la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria. En este sentido, señora ministra, he tenido la oportunidad de leer el documento que el Partido Socialista hizo público el pasado martes, titulado Propuesta abierta para un programa común progresista, que piensan ustedes, y dicen en ese documento, reforzar dicha agencia. ¿En qué sentido? Quizá por ahí va este anuncio que usted ha hecho del nuevo decreto, que estamos todos ansiosos de conocer en qué sentido va, o también qué sentido, con una quizá coordinación o mejorar la coordinación con la Dirección General de Consumo. Señorías, las alertas en seguridad alimentaria han sucedido en nuestro país, suceden y, por desgracia, me temo, seguirán sucediendo. El aceite de colza en la década de los 80, las comúnmente conocidas como vacas locas y la gripe aviar en los 80, peste porcina en la década de 2000, entre otros muchos ejemplos, estas son crisis alimentarias de épocas pasadas. La listeriosis, así como otros casos vigentes en la actualidad, como por ejemplo los casos de salmonelosis en Mallorca o la posible infección por toxina botulínica en el aceite de girasol, son dramas o situaciones complicados en la actualidad. Por tanto, es imprescindible que estemos preparados y que nos dotemos de los recursos materiales, humanos y organizativos para mejorar la prevención y favorecer un abordaje temprano y efectivo en estas crisis alimentarias que pueden suceder, pero que ojalá nunca las tengamos que ver. Es imprescindible que el Ministerio ejerza las competencias que les corresponden, ya se ha dicho también, en la coordinación y el liderazgo de la mejora de los sistemas de control actuales y que sea rápida su materialización. ¿Y de qué manera? Es positivo que se pretenda mejorar la comunicación interterritorial, evaluar protocolos, analizar posibles actuaciones de mejora, como aquella que usted realizó en colaboración con el resto de consejeros de salud el pasado 26 de marzo. Pero queremos que se actúe con celeridad y que las propuestas sean reales y tangibles a corto plazo. En este sentido, señorías, me gustaría resaltar la celeridad con la que la Junta de Andalucía ha renovado y actualizado, y aquí los tengo, todos los protocolos existentes en materia de listeriosis, que para nada han sido suficientes y que han tenido que actualizar. Concretamente, protocolos para atención primaria, protocolos para atención hospitalaria y, como ustedes saben y conocen, hace dos días, el pasado 2 de septiembre, para protocolo de embarazadas asintomáticas, pero que habían consumido la carne de Magrudis. Todo ello me consta, señora ministra, que usted lo conoce, que la Junta de Andalucía lo comunicó a usted y al resto de comunidades autónomas y también, por supuesto, al resto de los países, que quiero recordarles que en varias ocasiones ya nos han llamado para que le podamos pasar esos protocolos. Para finalizar, señora ministra, no tenga dudas que el Partido Popular hará aportaciones constructivas desde las comunidades en las que gobernamos y en aquellas en las que somos oposición. Y no dude tampoco de que puede contar con este grupo parlamentario para impulsar medidas que preserven la salud de los ciudadanos, que, como indiqué al principio de mi intervención, es y será nuestra principal prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, y ya por último, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, la señora doña Ana Prieto Nieto. Gracias, presidenta. Ministra, señorías, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias en mi nombre y en el de mi grupo a la ministra por su disposición y por su inmediatez a acudir a la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar del Congreso de los Diputados para informar sobre el brote de listeriosis originado en Andalucía que está generando tanta preocupación y alarma en la sociedad. Y por la claridad y por el rigor de su exposición, que nos ha permitido tener una visión real y actualizada de la situación que estamos viviendo desde el pasado mes de agosto a raíz del brote de listeriosis en Andalucía.
denota un compromiso personal de transparencia y responsabilidad que el Grupo Socialista le quiere agradecer, ministra. Comenzaré mi intervención manifestando mi profundo pesar y el profundo pesar del Grupo Parlamentario Socialista por los 3 fallecimientos ocurridos. Queremos trasladar a sus familias, que en estos momentos están pasando tanto dolor, todo nuestro cariño y apoyo, además de expresar toda nuestra solidaridad y también nuestro cariño y apoyo con las 5 mujeres embarazadas que han perdido a sus bebés. Lamentablemente no se puede descartar que pueda haber más casos, incluso fuentes no oficiales apuntan a un sexto aborto. Y como no podía ser de otra manera, deseamos también una pronta recuperación a todas las personas afectadas. En este momento hay 213 casos, que en la Comunidad Autónoma de Andalucía son 205. En esta comisión, que es la primera comisión de esta legislatura, debemos ceñirnos al análisis de las actuaciones de la Administración General del Estado en el ejercicio de las competencias que tiene el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por lo que tiene difícil cabida la valoración de la gestión de esta crisis por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, que es en quien recae el grueso de la responsabilidad y que es a quien nuestro marco jurídico atribuye las competencias. Desde este punto de vista, están fuera de lugar algunas de las críticas vertidas en esta sesión sobre el Ministerio por algunos de los grupos parlamentarios. Por eso, no voy a incidir aquí en los errores cometidos por la Junta de Andalucía en la gestión de esta crisis, ya que corresponde al Parlamento de Andalucía el control de los mismos. Pero, como dicen en mi tierra, Galicia, a verlos, haylos. Señorías, la prioridad era y es atender a las personas afectadas sin contener el brote. No olvidemos que el 58% de los casos son mujeres, 34 embarazadas y actualmente 14 de ellas hospitalizadas en estado, por supuesto, de gestación, al que se ha sumado el pasado fin de semana el caso de un recién nacido. Y aunque nos encontremos en un momento de estabilización del brote, no se puede descartar la aparición de nuevos casos en los próximos días o semanas, incluso en personas residentes en otros países y regiones, como es el caso confirmado de un ciudadano inglés diagnosticado en Francia el 16 de agosto. También fuentes informales apuntan a 6 casos en Alemania. Pero desde esta comisión queremos expresar una vez más nuestra máxima confianza en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, porque tal y como ha comentado la ministra, nuestro sistema está en línea con la legislación europea, en el marco más garantista en cuanto a seguridad alimentaria del mundo. Tenemos un sistema de inspección y vigilancia de seguridad alimentaria muy sólido. Nadie puede poner en duda sus mecanismos de control y coordinación. Ahora mismo, mientras estamos aquí, mientras se desarrolla esta comisión, se están llevando a cabo numerosas inspecciones por parte de la Administración Pública sobre empresas alimentarias, distribuidoras, industrias, inspecciones que garantizan plenamente la seguridad alimentaria y la protección de la salud de la población. También las empresas tienen un alto interés en un control riguroso sobre sus productos y sus procesos de fabricación. Y en este punto quiero trasladar a todo nuestro agradecimiento a los profesionales que están trabajando, que trabajan y que han trabajado en todos los aspectos de este brote, tanto sanitarios como los del ámbito epidemiológico, cuerpos de inspección, salud pública, etc. Este brote, cuyo origen radica en la carne contaminada elaborada por la empresa sevillana Magrudis, ha supuesto la mayor crisis de salud pública por listeriosis en nuestro país hasta la fecha, con pérdida de vidas humanas, con abortos en mujeres embarazadas y con un grave sufrimiento para pacientes y familiares. Estamos realmente ante una situación muy grave que está suponiendo un drama para muchas familias. Son casos reales que, por decisiones no acertadas, relatadas por la propia Junta de Andalucía, suponen un riesgo para la salud de las personas. Ayer mismo tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente de la Junta de Andalucía reconocer esos fallos de comunicación. Por lo que desde aquí agradecemos a la ministra la claridad, transparencia y rigor que ha imperado en la gestión ministerial de esta crisis. Quería decir que
El aspecto comunicativo es fundamental en este tipo de situaciones y en esto el Ministerio ha sido muy diligente. Ha habilitado tanto en la web del Ministerio como en la AESAN información que se actualiza día a día, además de declaraciones públicas y en redes. Pero garantizar la protección de la salud pública y la seguridad alimentaria son tareas prioritarias en las que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tiene competencias en materia de coordinación cuando la crisis excede del territorio de una comunidad autónoma, como ha sucedido en este caso. Y es así como ha actuado el Ministerio en la gestión de este brote, como lo corresponde. Por eso, desde el mismo día en que recibió la notificación de las autoridades de la Junta de Andalucía el 16 de agosto, inmediatamente activó la alerta alimentaria y trasladó la información a todas las comunidades autónomas. Por eso debemos hacer hincapié en que los protocolos de las redes de alertas nacionales, CAES, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, y AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que envían la alerta tanto a la Unión Europea como a la Organización Mundial de la Salud, han actuado perfectamente y han funcionado perfectamente. Y el Ministerio, en su tarea de coordinación y transparencia, el 26 de agosto convocó a las comunidades autónomas para intercambiar datos y acciones, establecer una hoja de ruta común y prever la reunión de los máximos órganos encargados de velar por la seguridad alimentaria en España. El Ministerio se ofreció a participar en reuniones con la Administración andaluza a nivel técnico y solo les convocaron una vez, el día 26. Desde mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, queremos agradecer el compromiso del Gobierno de España por analizar todas las circunstancias relacionadas con esta crisis, para poder determinar exactamente dónde se produjo el fallo. Todo ello nos permitirá mejorar los protocolos de actuación y respuesta ante las crisis alimentarias que puedan venir como en la actual, y así explorar el margen de mejora de los procedimientos ante futuras alertas alimentarias que se produzcan en cualquier comunidad autónoma de nuestro territorio. Tengo que decir, por ejemplo, señora portavoz de Ciudadanos, que Magrudis estaba en el registro de alimentos AESAN porque lo inscribe la Junta de Andalucía. Lamento escuchar, por ejemplo, también algún portavoz, como la portavoz del Grupo Ciudadanos, que no se entienda el Estado autonómico a raíz de sus declaraciones. Por cierto, y ya lo dije antes, la información en la web de AESAN está al inicio de la web en noticias. Pero, señorías, especialmente portavoces del PP y de Ciudadanos, ustedes representan a grupos políticos que ostentan el Gobierno en Andalucía, por lo que deberían tener mesura en sus afirmaciones, que deben hacerse siempre desde la responsabilidad y lealtad institucional, más allá únicamente de culpabilizar a la empresa Magrudis y de trasladar toda la responsabilidad a otras administraciones, como han hecho ustedes y responsables de la Junta de Andalucía. He observado que la Junta de Andalucía ha desaparecido de su discurso y, para algunos partidos que se tachan de constitucionalistas, la Constitución marca el marco competencial y creo que Ciudadanos debería saberlo. Por tanto, actualmente la prioridad hasta que esta crisis de salud pública no se dé por terminada es atender a todas las personas afectadas para posteriormente y de manera irrenunciable llevar a cabo la valoración política y técnica con el necesario rigor. Disculpe, tiene que ir terminando vale, porque pues ha sobrepasado su presidenta. Tiempo. Y desde mi grupo, desde esa misma responsabilidad que tenemos, mi grupo entiende que cabe pedir a ustedes, señores portavoces de PP y Ciudadanos, y también a la Junta de Andalucía, transparencia y prudencia en los mismos niveles que el Ministerio de Sanidad y usted, ministra, han actuado en todo momento. Porque parecen no haber entendido nada de todo lo que se ha explicado hoy aquí, que se ha explicado con transparencia, rigurosidad y compromisos con la salud pública. Decir que puedo continuar después, pero que en la cronología de esta crisis están perfectamente reconocidos los fallos y los riesgos reales para la población por las decisiones de la consejería y por los mensajes equivocados de su portavoz. Retrasos en la respuesta. El Ministerio no podía actuar hasta que la Junta de Andalucía lo hiciera adecuadamente. Falta de transparencia y mala comunicación. Ayer mismo el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, dijo que quizás no han estado suficientemente rápidos en materia de comunicación cuando la comunicación es vital. Ruego que concluya porque ha sobrepasado mucho ya su tiempo. Continúo después. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues una vez
Concluidas las intervenciones de los portavoces de todos los grupos, tiene la palabra la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones para dar respuesta a las cuestiones planteadas. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Para, en primer lugar, agradecer las valoraciones que se hicieron por parte de los distintos portavoces y algunos apuntes de sugerencias que tomo buena nota. Y también para darles respuesta a algunas preguntas que explícitamente se me han hecho. Bueno, y en primer lugar pedí disculpas al grupo parlamentario, perdón, pero es el hábito de resumir normalmente el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, Común Podem, Galicia en Común. Disculpa, pero el hecho de denominarlo Unidas Podemos pues nos lleva a veces cometer ese error y esa falta de consideración, y por tanto pido disculpas. Empiezo por responder en el orden de la intervención, aunque luego vaya agrupando según temas que salieron por parte de varios portavoces. El primero, el grupo parlamentario mixto, a través del portavoz de Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Gracias. Bueno, me pide información sobre el decreto que anunciaba. Es un decreto que lo que pretende es desarrollar el artículo 13 de la Ley General de Salud Pública y que se pretende ampliar la red de vigilancia, extenderla a otro tipo de enfermedades no infecciosas, otro tipo de riesgos para la salud. Y también mejorar la información de las notificaciones, entre otras muchas cuestiones que se están trabajando. El decreto está en fase de borrador y tenemos la pretensión de ya a finales de este mes empezaría con toda la tramitación formal. Ahora está en fase de elaboración por parte de los técnicos y se pretende también recabar la participación de las comunidades autónomas, como siempre se hace en estos casos, que además es una materia en la que las comunidades autónomas tienen un protagonismo principal. Por tanto, con esta información pretendo dar respuesta también a más portavoces que han requerido ampliación de información. Hay una cuestión básica que se repite en varias intervenciones y que, agradezco al portavoz del Partido Nacionalista Vasco que sí dé importancia al reparto constitucional de competencias, en el sentido de que tenemos que creernos nuestra Constitución, especialmente los partidos que se proclaman constitucionalistas y que parece que olvidan el artículo 149 y el artículo 148 de la Constitución, donde hay un reparto claro de competencias sobre las que no existen jerarquías en distintos niveles de la Administración, sino que la responsabilidad de las competencias la ejercen con plenitud. Y, por tanto, los órganos de controles de esas administraciones radican en sus respectivos parlamentos autonómicos, que para eso están y para eso existen. En este sentido, pues doy respuesta también a algunas otras intervenciones, especialmente la portavoz de Ciudadanos. Yo lamento que haya habido informaciones contradictorias que hayan llegado a la ciudadanía. Nos hemos esforzado en procurar esa coordinación que las competencias de la Administración del Estado otorgan a este ministerio. Hemos intentado que desde todas las administraciones, en este caso la Comunidad Autónoma de Andalucía y el resto de comunidades autónomas que también tuvieron casos y también tuvieron que retirar este producto que había llegado, como comenté en mi intervención previa, pero hemos procurado la máxima coordinación. Pues a veces sucede y si en algún caso se ha producido, pues es efectivamente uno de los motivos de mejora
que hemos comentado en esa reunión que antes apuntaba también con los consejeros de las comunidades autónomas, porque la ciudadanía lo que debe de recibir son mensajes claros y idea de que se está controlando perfectamente la situación para que no se incremente el brote y no se extienda. El caso de la contaminación cruzada que hizo referencia y que efectivamente fue un motivo de una cierta controversia que se ha producido. Esto es, bueno, pues es algo muy conocido en materia de salud pública. Y ese mismo día hemos informado que en la página de la ESAN se encuentra toda la información disponible sobre la contaminación cruzada para quienes quisieran consultar en detalle qué significaba la contaminación cruzada y que, bueno, que con posterioridad pues los hechos nos lo han demostrado al aparecer otros productos de la misma empresa, pero no solamente en estos casos, sino también en el propio manejo, tanto en hostelería como en los propios domicilios. Es decir, que en este sentido se intentó pues aclarar el tema y proporcionar por parte de la Agencia de Seguridad Alimentaria la información precisa sobre esta posibilidad de contaminación cruzada. En cuanto a los medios, bueno, nosotros, yo personalmente creo que la salud pública, pues, que viene siendo tradicionalmente la hermana pobre de la sanidad, requiere de que le prestemos más atención. Estamos haciendo grandes esfuerzos por resaltar el papel de la salud pública. Precisamente hemos elaborado en el marco estratégico de la atención primaria de salud que hemos elaborado estos meses, hemos puesto el acento en también la salud comunitaria, y así se ha incluido en la denominación, es el marco estratégico de atención primaria y comunitaria. Porque consideramos que la salud pública tiene unos efectos sobre la salud de las personas con una potencialidad muy superior a la propia asistencia sanitaria. Por tanto, coincido plenamente en la necesidad de reforzar la salud pública. Pero aquí tengo que decirle que la dotación de los inspectores, que dependen en todo caso de las comunidades autónomas, también con esto respondo a alguna otra cuestión, algún otro portavoz, en el Ministerio de Sanidad no tenemos inspectores, porque los inspectores lo son de las comunidades autónomas, y son ellas las que destinan los recursos, en este caso al número de inspectores que tienen para velar por la seguridad alimentaria. Y ellas tienen plena autonomía en la distribución de sus respectivos presupuestos. Por tanto, no, ni tenemos esa capacidad de decir qué número de inspectores tienen las comunidades autónomas, ni, por supuesto, desde la ESAN, en este caso, tenemos inspectores que vayan a supervisar ninguna empresa ni ninguna industria, ni, por supuesto, a inspeccionar o a evaluar el trabajo de otras administraciones, porque no es nuestra competencia en el marco constitucional vigente. Bueno, la PNV ya coincidí en la apreciación competencial y en una comparecencia posterior, por supuesto, que estoy dispuesta cuando finalice el brote y lo demos por terminado y cerrado todo el informe epidemiológico que antes hacía referencia y se sepa con precisión dónde se han ubicado los fallos, pues no tengo ninguna pega ni ninguna dificultad de comparecer. En cuanto al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, sí, efectivamente, pues es evidente que ha habido una cadena de errores y de responsabilidades acumuladas a tal punto que tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía pues han procedido a la denuncia a la Fiscalía, y la Fiscalía lo ha puesto en manos del Poder Judicial, de los jueces, el caso, ¿no? Es decir, por las dificultades y los déficits que vinieron encontrando en la situación de esta empresa y la forma tormentosa, ¿no?, de poder ir, para poder identificar los productos y esa
goteo continuo de nuevos productos que iban apareciendo, nos enterábamos que iban apareciendo nuevos productos, etcétera. Bueno, pues efectivamente, pues ahí ha habido situaciones que no garantizaron el cumplimiento de la legislación. Yo he dicho en mi intervención que aún no disponíamos de los análisis de puntos críticos que debe de remitir. Ayer, precisamente, la Junta de Andalucía nos mandaba una información complementaria y manifestaba que aún no disponían de este documento. Por tanto, sí ha habido, y esperemos que la Fiscalía actúe e identifique la situación, y también desde el punto de vista administrativo, cuando tengamos en los análisis definitivos del brote, cómo se ha producido, en qué circunstancias y cuál ha sido el manejo del brote, en el que yo decía antes que de todos los brotes, y alguna portavoz también más lo apuntaba, se aprende. En el caso de las vacas locas o de las encefalopatías puntiforme bovina, pues ha sido de todos los desastres a veces aprende algo, ¿no? Y ha sido una oportunidad para mejorar todos los controles de seguridad alimentaria. Ha dado lugar a varias directivas que son de aplicación ahora, ¿no? Y en este caso también seguro que estamos aprendiendo y vamos a aprender más en el manejo de esta enfermedad. Que otra de las cuestiones que apuntaba mi intervención y que también algún otro portavoz me preguntaba sobre la elaboración de existen actualmente protocolos de manejo, pero consideramos que desde el punto de vista epidemiológico es necesario mejorar la situación y elaborar unos protocolos de procedimiento en el manejo epidemiológico de esta enfermedad. Desde el punto de vista clínico es más fácil, porque cuando se hace un diagnóstico ya entró en el sistema sanitario, pero la vigilancia epidemiológica a veces requiere pues una mayor precisión y una mayor información, etcétera, que por una parte irá incorporada en el Real Decreto que les anunciaba, pero también en estos protocolos específicos sobre el manejo de la listeria, que es una vieja conocida de la salud pública, todos los productos que antes les decía. Precisamente en pleno brote tuvimos dos casos en dos comunidades autónomas. En el caso de Cantabria, lamentablemente, también hubo un fallecido, y que también aprovecho esta oportunidad para también trasladarles el pesar a las familias de la persona fallecida. Y en este caso fue por ingerir un queso en una feria. Por tanto, no pertenecía al brote en el caso, y otro caso en Asturias tampoco vinculado a este brote, también de listeriosis. Por tanto, la listeria es, como decía, una vieja conocida. Y, perdón. También coincido plenamente en la exigencia de transparencia. Hemos hecho un esfuerzo enorme en el Ministerio en estos días de hacer la máxima transparencia de comunicación a la ciudadanía. Hemos sacado un comunicado diario, también la Junta de Andalucía ha sacado un comunicado diario, pero desde el Ministerio lo hemos sacado tanto desde la agencia, desde la ESAN, como desde el Centro de control de las alertas y emergencias sanitarias. Ha faltado coordinación y, en fin, yo me voy a limitar a la coordinación de las redes de las que forma parte el Ministerio. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en las relaciones que existan entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, evidentemente. En la red, en nuestras redes, de nuestras redes, forma parte la Junta de Andalucía y es nuestro interlocutor. ¿Cómo se organizan las competencias? Quiero recordar que no solamente el Ayuntamiento de Sevilla, hay varios ayuntamientos, entre otros el Ayuntamiento de Madrid, que tiene responsabilidades en salud pública, y algunos ayuntamientos que han conservado las competencias en salud pública y entre ellas en seguridad alimentaria, o algunos otros que provienen desde una legislación del año 55, algunos otros han llegado a acuerdos, por ejemplo el Ayuntamiento de Oviedo con el Principado de Asturias en este caso, pero en otros casos conservan esas competencias y las ejercen. ¿Cómo se ejercen? ¿Cómo se coordinan con la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente?
correspondiente, pues es un asunto que, bueno, pues que tendrán que esforzarse las dos administraciones. Bueno, pues a mí me consta que han hecho esfuerzos de coordinación. Y bueno, pues que si ha habido algunos déficits, pues habrá que corregirlos a la vista del análisis en profundidad de lo que ha sucedido en este caso, ¿no? Por tanto, en todos los ámbitos podemos encontrar áreas de mejora y seguir y tenemos la responsabilidad de identificar esos fallos, ¿no? Porque lo que tenemos entre manos es algo muy valioso, ¿no? Es algo, tenemos el vicio de comer al menos 3 veces al día y que esos alimentos que podemos adquirir, pues tenemos que ser capaces de garantizar que la ciudadanía los adquiera con confianza y con seguridad. En cuanto al portavoz del grupo de Vox, bueno, yo no sé si hubo falta de liderazgo en el Ministerio de Sanidad. Hemos actuado y ejercido las competencias que nos corresponden, y es actuar de forma inmediata en el funcionamiento de las dos redes. He citado 3, pero en las que tenemos interlocución con las comunidades autónomas más ágil es en 2, y las hemos puesto en alerta desde el primer día que se comunica la existencia del brote. Y también aquí respondo a algún otro grupo que también nos alertaba del incremento de casos que se estaban produciendo a lo largo del mes de agosto y finales. El incremento de casos en la Comunidad Autónoma de Andalucía se está produciendo a partir de la segunda quincena de julio y se va más de lo habitual, algunos casos más de lo habitual, pero la situación de brote no se produce hasta, están por aquí las fechas, aproximadamente el 13-14 cuando empiezan a dispararse el número de casos, y la comunicación se hace en el día 16. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que la relación que se saca, que se extrae a partir de las encuestas epidemiológicas del producto con el incremento de casos se realiza en el momento que se comunica el caso, que se declara por parte de la Junta de Andalucía el brote. El brote significa ya que se relaciona un alimento, un producto con el brote, pues se realizan en esas fechas. No obstante, desde el Centro de Emergencias y alertas sanitarias, efectivamente se había observado ese incremento a lo largo, sobre todo del mes de agosto, y a propósito de alguna información periodística, ya el día 12 nos ponemos en contacto con la Junta de Andalucía para advertirles de esa circunstancia y de la aparición, en ese caso, la primera sospecha que había era una morcilla de una persona que había consumido en Huelva esa morcilla y el caso había aparecido en Portugal. Quiero decir que efectivamente pues había un número un poco superior a lo esperable, no era el brote, que el brote ya aparece cuando hay esa relación clara, ¿no? Me preguntaba por el fondo de garantías que recoge la Ley de Consumidores y Usuarios. Y tengo que informarle que ese fondo de garantía, que efectivamente sí se recogía, hubo que modificar la ley para suprimir ese artículo, porque según la Comisión Europea no respetaba las reglas de la competencia y hubo que suprimirlo por no adecuarse a la legislación comunitaria. Como no es objeto de esta comparecencia, no voy a hacer ninguna valoración sobre las cuestiones de los embarazos y la consideración de células o no células. Pero sí voy a hacer una aclaración sobre el colectivo de embarazadas, que también respondo a algún comentario de la portavoz de Ciudadanos. En este proceso
hemos alertado también a las embarazadas y las hemos invitado a visitar la página de la Agencia de Seguridad Alimentaria, que tiene ahí a disposición de toda la población información relativa a consejos sobre la alimentación de las embarazadas, en las que este tipo de alimentos está desaconsejado, precisamente por el riesgo de que pueda estar contaminado por esta bacteria, que tiene mucha querencia por el útero y por otros órganos, pero entre otros por el útero, y es capaz de atravesar la barrera placentaria. Por tanto, las embarazadas, entre otros consejos múltiples sobre su dieta en esta etapa de su vida, les invitamos a que visitaran la página web de la ESAN. Sobre la información un poco accidentada sobre los alimentos contaminados, hemos puesto la alerta en la medida que desde la Junta de Andalucía nos iban comunicando que aparecían nuevos casos vinculados a nuevos productos elaborados por esta empresa. Se ha encontrado en los análisis posteriores, yo creo que es en el caso del chicharrón y creo recordar que también queda algún chorizo, se ha encontrado bacteria. Y otra circunstancia que también fue, yo les informé en mi intervención previa, de demandas de información que hemos ido solicitando o sugiriendo a la Junta de Andalucía, entre otros en una ocasión que nos había llegado la información de la existencia de esta empresa, Martínez de León, que estaba envasando pues productos de la empresa Magrudis y que no estaban siendo objeto de alerta. Efectivamente, se ha comprobado que esta empresa pues estaba envasando, pero con un problema añadido, que es que no estaba incorporando el registro sanitario al etiquetado de la empresa. En fin, ha habido pues una situación pues de difícil control. A nosotros lo que más nos preocupaba era tener perfectamente localizado y identificado el producto inmovilizado, que eso estuviese perfectamente localizado, que no hubiese posibilidades de comercialización posterior, porque casos ha habido, experiencias ha habido aquí y en otros países de que se produce posteriormente un rebrote como consecuencia de que se comercialicen productos que hayan sido inmovilizados. Y esto ha sido un motivo de permanente intercambio de información, pero que la finalidad que tenía todo esto era evitar precisamente que se pudiese difundir este tipo de productos. La situación de la empresa de escasísima colaboración, tengo que decirlo porque ha sido así y ha acabado pues con la denuncia a la Fiscalía por parte tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Sevilla. Por parte del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem y Galicia en Común. Lo dije bien. Me preguntaba sobre el Real Decreto, que creo que ya proporcioné la información. La falta de coordinación comunidad autónoma ayuntamiento, permítanme que yo no esté en condiciones de informar sobre esta situación. Esto, como decía, no es solamente Sevilla, son varios ayuntamientos que tienen esa competencia en salud pública, en algunas cuestiones de salud pública, y así lo están ejerciendo. Eso requiere evidentemente una coordinación entre las administraciones, también es necesario entre la Administración General del Estado y las respectivas comunidades autónomas.
Y tengo que advertir aquí de otra cuestión que se ha mencionado y está en muchos medios, el asunto del laboratorio de salud pública del Ayuntamiento de Sevilla. Ese no es el laboratorio, depende del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Sevilla, pero es el laboratorio de referencia de salud pública de la Junta de Andalucía para la provincia de Sevilla. Por tanto, ahí la Junta de Andalucía remite todas las analíticas que tienen que ver con la materia de la salud pública. Y que es su laboratorio de referencia. Luego es el laboratorio de referencia de la Junta de Andalucía porque existe un convenio de colaboración entre ambas administraciones para su uso, como existen estas circunstancias en muchísimas otras ocasiones o otros ámbitos de gestión pública, de sanidad o de otros ámbitos, ¿no? En cuanto a las responsabilidades, bueno, pues me remito a mi intervención previa. En fin, hay muchas cuestiones aún que aclarar sobre cómo se comportó el brote, etcétera, y también seguro que nos va a proporcionar muchísima información la Fiscalía o las actuaciones del juez correspondiente. Sobre la AESAN, ¿En qué día se notificó? La AESAN recibe en la red de intercambio de información rápida, se recibe la notificación el día 16. Ese mismo día 16 se pone en contacto con las comunidades autónomas donde posiblemente hubiera producto, se hace la comunicación a todas, pero singularmente a las comunidades a las que hipotéticamente o según la información disponible llegaría producto para que actúen, inmovilizando, alertando, informando a la población, etcétera. Y el lunes siguiente, esto fue un viernes por la tarde, el lunes siguiente las comunidades autónomas, todas las que tenían algún tipo de producto, habían actuado, ya habían inmovilizado, etcétera. Es cierto que a estas comunidades autónomas ha llegado mucho menos producto del que se ha difundido en la Junta de Andalucía, evidentemente, pero han actuado todas de forma inmediata y de forma rápida. Esta alerta estaba activada 24 horas del día, está activada 24 horas del día y con la información permanentemente, porque es eso, es un intercambio rápido de información. Habitualmente son una minoría de casos cuando se hace la comunicación público en la página web, sino el contacto es porque son las comunidades autónomas las competentes en operar, ¿no? Pero en este caso, sí, en el caso de los brotes, y en este caso se ha hecho, y luego ya con posterioridad diariamente, por todo lo que vino sucediendo, de que si la sin etiquetar, con etiquetar, el chorizo, el no sé qué, entonces esto requirió un mayor esfuerzo de información y de comunicación por parte de la AESAN y todo eso se fue poniendo en la página web de la agencia. Y también se sintetizaba la información, tanto de este como del centro del CAES, del Centro de Alertas y Emergencias, también se incorporaba para que se pudiese compartir la información. Además, desde la AESAN, y contesto a otra de las preguntas, además desde la AESAN se comunicaba todas las comunicaciones que se generaron desde la agencia se pusieron en conocimiento de su consejo de dirección, en el que están participando los consumidores y usuarios. Hay una representación de consumidores y usuarios en la agencia. Por tanto, tenía información puntual a diario de lo que estaba sucediendo. En cuanto al reforzamiento de la AESAN que viene en el documento, a ver, no es el estatuto, es el estatus de la agencia. Porque la agencia, lo voy a explicar para aclarar la situación, porque la directora de la AESAN tiene un rango de subdirectora general, no tiene un rango de directora general, porque, como saben, antes estaba Consumo aquí, Consumo se segregó porque tiene una vocación bien diferente a lo que es la seguridad alimentaria, tiene otra vocación, y esta agencia se quedó con el rango de su dirección general, y a veces genera problemas protocolarios y de interlocución, pero es esa la razón y ese es el estatus, y desde luego reforzarlo si es la intención de reforzar la agencia.
La orden de retirada se producía de forma inmediata. He dicho que tenemos la alerta 24 horas y se produce de forma inmediata, que se recibe. Cuando es una cuestión importante, como el caso de Martínez León, del etiquetado, etcétera, se sacó un comunicado a las 10 de la noche, una vez que se ha constatado y se ha ratificado que efectivamente existía esta circunstancia, pues se saca se comunica inmediatamente a las comunidades autónomas, por supuesto, antes y de forma inmediata. Y en cuanto al conocimiento del incremento de casos, ya lo he explicado. En el caso de la portavoz de Ciudadanos, una parte importante de su intervención ya se la he respondido, remitiéndome escrupulosamente al marco constitucional y al reparto de competencias entre las comunidades autónomas, de las que evidentemente a las que este ministerio y este gobierno es absolutamente y escrupulosamente respetuoso. Tengo que decirle que el Ayuntamiento de Sevilla no forma parte de esta red, como tampoco lo forma parte el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, sino que es una red de las comunidades autónomas. Y son las comunidades autónomas quienes, en el ejercicio de sus competencias, en este caso de autoridad sanitaria, que esa no es delegable, pues ejerce su relación, su coordinación, o en el caso del laboratorio del Ayuntamiento de Sevilla, que le ponía el ejemplo, pues de convenios o lo que sea. Me consta que han hecho inspecciones conjuntas, inspectores del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, han tenido reuniones de coordinación, pero en fin, cada uno pone el acento donde le interese, ¿no? Y yo, como creo que lo importante en este caso es la coordinación, es donde pongo el acento. Respecto a rebajar el control, etcétera, pues bueno, esos son juicios de valor que la investigación posterior nos dirá. Pero que los controles que tiene la industria es la que se deriva de la aplicación de las directivas que antes mencionaba, que tiene interés en las PASO, pero son muchísimas directivas que son de aplicación en estos casos, articuladas a través de lo que se regula en la Ley de Salud Pública y en la Ley de Seguridad Alimentaria. Respecto al papel del ministerio en los síntomas, etcétera, pues nuestro papel no es interpretar casos clínicos, evidentemente, desde la Administración Sanitaria. Para eso tenemos una red de centros de salud y consultorios periféricos en todo nuestro territorio y tiene que ser accesible en el territorio y en el tiempo. Y, por tanto, ante cualquier síntoma, ante cualquier quebranto de su salud, ante cualquier preocupación, porque los médicos de familia, los médicos de nuestros centros de salud y los enfermeros y las enfermeras de nuestros centros sanitarios están disponibles para no solamente cuando vienen con una queja, sino para cualquier preocupación. Yo soy médica de primaria y me sé perfectamente que muchas veces vienen las personas con las preocupaciones y que es muy legítimo y para eso está nuestro Sistema Nacional de Salud, nuestra red y nuestros profesionales en todos y cada uno de los centros de salud y de los consultorios periféricos. Evidentemente lo he contestado, el Ministerio no ha comprobado la empresa. En la ESAN existía el registro de esta empresa, porque son las comunidades autónomas las que le dan de alta con una determinada clave, pero como se ha suprimido su actividad, no he hecho un relato pormenorizado de todo el devenir, de todos los días que se ha hecho cada día, pero creo recordar que ya el día 14 el Ayuntamiento precinta esta fábrica y se han tomado todas las... a medida que se tuvo información han ido tomando decisiones desde la Junta de Andalucía y desde el Ayuntamiento. Pero que evidentemente desde el Ministerio de Sanidad ni desde la agencia disponemos de inspectores ni de personal sanitario de acción directa. Es nuestra responsabilidad, entre otros casos, sería una irresponsabilidad, porque entonces sí generaríamos duplicidades por las que su grupo está muy preocupado. Habitualmente eso es lo que manifiesta, ¿no? Esto sería motivo de otra comparecencia, pero evidentemente cuando existe una administración que tiene esa competencia y la ejerce
con una presunción, al menos por mi parte, absoluta, de que lo está haciendo bien, pues evidentemente sería dispersar recursos y malversar recursos. El poner otro ejército de inspectores para inspeccionar lo que hacen otras administraciones sobre las que no tenemos competencia de vigilancia. La vigilancia y el control reside, como decía, en sus respectivos parlamentos autonómicos. Respecto a la intervención de la portavoz del Partido Popular, el Real Decreto ya informé, por tanto no me voy a detener. Compartir la necesidad de las áreas de mejora continua que efectivamente, y ante un brote como este, tenemos que aprender y tenemos que tener los ojos alertas y no tener ningún temor a reconocer que se puede mejorar, porque siempre se puede mejorar. Y como decía antes, conocer experiencias de otros países, cómo lo están haciendo, por si de algo podemos aprender con estructuras similares a la nuestra, etcétera, ¿no? Por tanto, el seguir mejorando, pues también lo comparto. Y que el Ministerio también pueda ejercer mejor la coordinación, pues también nos esforzamos mucho en ejercerla y también a lo mejor pues tendremos que mejorar alguna cuestión. Hemos también procedido a la convocatoria de todos los órganos que creíamos que tenían algo que decir en esto y lo hemos hecho, pero en fin, si hay que mejorar, pues también dispuestos, por supuesto, a mejorar. Y bueno, yo creo que no me queda ninguna cuestión sin responder. Lo del Carlos III, pues sí, se han recibido, he dicho, lo he mencionado, creo que 180 muestras, de las cuales 43 ya han sido analizadas. La fecha de recepción lo tendría que mirar, pero no sé si merece la pena, me pare a mirarla, pero yo creo que fue a los 4 o 5 días de declarar el brote hemos empezado a recibir las primeras muestras. Y yo creo que agradecer la intervención de la portavoz del Grupo Socialista y a la de todos los portavoces. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, van a tener de nuevo un turno de intervención todos los portavoces, que así lo deseen, tal y conforme habíamos acordado, en tiempo de 3 minutos. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor don Sergio Sayas López. Gracias, presidenta. Bueno, pues simplemente para agradecer a la ministra la información relativa al decreto, decirle que estaremos muy pendientes de su tramitación y también en la medida en la que podamos aportar, que coincidimos, y lo hemos expresado nosotros en nuestra intervención, en la necesidad de reforzar la salud pública. Somos conscientes de que las competencias están en las comunidades autónomas, pero también es verdad que el Ministerio puede hacer un especial ahínco en este asunto, pues no sé, en los órganos oportunos, probablemente sean los consejos interterritoriales que pueden ser el foro adecuado para fomentar este tipo de actuaciones. Y por último, algunos grupos han puesto el énfasis en los problemas de la comunicación y yo creo que el problema de la comunicación es un tema que se señala siempre que no se quiere abordar un problema. Entonces lo que falla es la comunicación y yo creo que en este caso lo que ha fallado no solamente es la comunicación, creo que lo que ha fallado pues ha sido muchas cosas, ha sido la trazabilidad, ha sido la identificación del producto contaminado, ha sido la falta de inspección, ha sido la coordinación entre las administraciones públicas y hacemos mal si ponemos todo el foco en la comunicación en la medida de que si no somos capaces de entender lo que ha fallado seremos incapaces de solventar lo que no ha funcionado para futuras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor don Joseba Aguirrechea Urresti. Gracias. Solamente para agradecer la contestación de lo que me ha dado. Bueno, evidentemente sigo insistiendo en lo que he incidido anteriormente. Espero que los que están afectados se recuperen prontamente y que las responsabilidades que haya, si las hubiere, las asuma quien le corresponda y nosotros seremos diligentes en esa materia y seremos consecuentes con lo que hemos dicho y creo que a esta comisión le corresponde lo que le corresponde y espero que todo este tema se solucione cuanto antes y no se utilice esto pues para cuando estoy yo
el malo es el otro y cuando está el otro, el bueno soy yo. O sea, es decir, hemos visto tantas comparecencias en temas de sanidad con colores diferentes aquí, los que estamos en unos cuantos trienios, que ya aburren algunas cuestiones. Por lo tanto, espero que todo esto se solucione cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Francesc Javier Erilla Ciuro. Sí, muchas gracias, ministra. Básicamente agradecerle la información y la comunicación que nos ha prestado. Simplemente insistir en dos cuestiones. Por un lado está que quizás las responsabilidades que tiene su ministerio, en ese caso, sería de coordinación global y de comunicación, pero en todo caso tenemos muy claro desde nuestro grupo que las competencias plenas en ese sentido sobre los controles sanitarios y sobre la información propia son de las comunidades autónomas. En ese sentido, creo que aquí es donde realmente hay brechas y hay responsabilidades que supongo que con el tiempo se irán dirimiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor don Ignacio Garriga Abad de Concecao. Gracias, señora presidenta. Agradecer también a la ministra su contestación. En cuanto a hacía referencia a la falta de liderazgo, me refería en concreto a esa quizás falta de convocatoria del Consejo Interterritorial, que durante, si no tengo mal entendido, o al menos si publica la página web del Ministerio, durante este 2019 no se ha reunido en ninguna ocasión, salvo de manera urgente en este caso, corríjame si me equivoco, y animarle a que lidere con nosotros pues a activar esos mecanismos para recuperar las competencias de sanidad a nivel estatal, que nos irá muy bien a todos, y por último instarle también y resaltar la importancia de insistir o de modificar lo que sea pertinente para mejorar en la clasificación de riesgo de las empresas, que quizás yo creo que eso es un aspecto a mejorar. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia En Común, tiene la palabra su portavoz, la señora doña María del Carmen Pita Cárdenes. Gracias, presidenta. Sí, brevemente, nosotros no creemos que en la pirámide de responsabilidad deban estar en primer lugar las empresas alimentarias, porque las empresas alimentarias no son las hermanas Ursulina, ministra. Todos los empresarios tienen un fin, que es el ánimo de lucro, y la salud de la población no puede estar en esa ley del mercado. Yo creo que hay que echarle un pensamiento profundo a esta cuestión de que sean las propias empresas las que se autoevalúen, porque bueno, cuando se juega con la salud de la gente, y en este caso que lleva aparejados brotes que llevan cuestan vida, pues hay que echarle un pensamiento profundo, insisto. Las empresas no son las hermanas Ursulina, tienen el ánimo de lucro, y miren la alta contaminación que tenía los productos de esta empresa. La psicosis que hay ahora mismo fundamentalmente en la comunidad, en nuestra comunidad de Andalucía, pues ha llevado a que la gente deje de consumir todo ese tipo de productos, ¿no? Con lo que otros empresarios que se han cumplido, pues estén pasando las canutas, ¿no? Yo creo que debemos aprender muy mucho de este tipo de crisis, y para dar seguridad a la ciudadanía, dar certeza, y para que esos niveles de fallos que hemos tenido en cadena, de coordinación, no es solo transmitir, sino transmitir con certeza, y para eso hay que actuar, ¿no? Insisto que, bueno, nosotros esperaremos que nos conteste por escrito a las preguntas que le hemos planteado por escrito, y a partir de ahí seguramente tomaremos iniciativa legislativa. Muchas gracias por la comparecencia y buenas tardes. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora doña Amparo Moya Sanz. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, en su intervención ha hablado mucho del sistema de alerta sanitaria del que disponemos, y yo en este sentido tengo que felicitarle y reconocer que este sistema es bueno, es uno de los mejores que tenemos y ha funcionado muy bien, y gracias a este sistema se ha conseguido contener el foco y el brote de listeria. Pero usted estará conmigo en que no es solo darle al sistema de alertas y que la alerta funcione, sino que también el punto está en la información y en la prevención, porque le recuerdo que son 6 abortos y 3 fallecidos y muchos afectados, y la prevención es importante, y por eso nosotros consideramos, y se lo decimos con todo el respeto y cariño, que es prioritario avanzar en la prevención. Usted ha dicho: no soy responsable de la comunicación entre las administraciones de la comunidad autónoma, en este caso de Andalucía, y nosotros pensamos que sí lo es. Como ya le he dicho antes, usted debe de garantizar una coordinación eficaz y efectiva entre las administraciones, y usted lo sabe. Siempre nos va a encontrar, señora ministra, para colaborar
en mejorar las eficiencias. Pero también sabe que para que esto no vuelva a ocurrir es fundamental detectar dónde han estado los fallos. Por eso me he quedado un poco perpleja cuando usted me ha dicho que cada uno pone el énfasis donde le interesa. Mire, señora ministra, en estos momentos y con este brote no hay colores. Hay que buscar los fallos y hay que buscar las soluciones, porque si no se buscan los fallos, nunca se encontrarán las soluciones y nunca se podrá mejorar. No es un problema de colores. Me ha hablado también usted de duplicidades y me ha dicho prácticamente lo mismo. Yo le quiero decir que desde el punto de vista de gestión a veces las duplicidades no son buenas porque ni tienen recursos o a veces generan demasiada necesidad de recursos. No es de manera peyorativa como se lo estoy diciendo. Y luego, con todo mi respeto, simplemente también desde la parte cariñosa, no fue el día 14 de agosto cuando el ayuntamiento paralizó la producción de la comercial Magrudes, sino que fue el día 29 de agosto. Nosotros, como ya le he dicho, queremos siempre colaborar y nos va a encontrar para mejorar cualquier situación y que esto no vuelva a ocurrir, y por eso queremos instarle a fomentar la formación en seguridad alimentaria, fomentar la supervisión de las comunidades autónomas. Coincido con mi compañero en que hay que hacer énfasis en el Consejo Interterritorial. Y también podríamos proponerle avanzar en asegurar la cohesión y la calidad de la gestión de los sistemas de vigilancia de salud pública. Muchas gracias de nuevo por su intervención, señora ministra. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora doña María Luisa del Moral Leal. Gracias de nuevo, presidenta. Señora ministra, también de nuevo gracias por su intervención. Señorías, permítame que insista con brevedad. Y a tenor de la segunda intervención de la ministra en lo que les planteaba con anterioridad y los tres puntos básicos que yo he querido resaltar en mi primera intervención. En primer lugar, es la actuación de los profesionales sanitarios de nuestro Sistema Nacional de Salud, que ha sido más que relevante y prioritaria en controlar el brote y en conseguir que esté en los niveles que actualmente el brote se encuentra. En segundo lugar, resaltar de nuevo la labor de la Junta de Andalucía por su transparencia, diligencia y rigor para dar la mejor de las respuestas posibles en lo más importante y solvente en ese momento, que eran las necesidades reales de atención a aquellas personas que lo necesitaban. Y, señora Prieto, si usted dice que el presidente de la Junta actuó hace poco, dos días, y pidió disculpas por algo también importante como es la comunicación, pues lo que en mí respecta y bajo mi opinión, que un político de altura pida disculpas en un drama tan importante como esto denota su altura de miras y su altura política. Además, esta experiencia nos demuestra que en el ámbito de las comunidades autónomas debe ser la consejería quien actúe como única autoridad de salud pública con todas las funciones ejecutivas en su territorio y en aras de la eficacia en la respuesta para garantizar la seguridad. Porque, como usted también sabe, doctora Prieto o señora Prieto, la Ley 5/2010 del 11 de junio de la autonomía local autonómica andaluza le da las competencias al Ayuntamiento de Sevilla para que sea él el que lleve las inspecciones de todas las empresas de alimentación. En tercer lugar, hay margen, como hemos dicho, señora ministra, de prevención y actuación frente a crisis alimentarias, como la generada por la listeria. Pero no caigamos en el desánimo y estemos realmente convencidos que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Yo diría que el mejor. Ante esta intención, ante esta realidad, reitero que el Ministerio debe trabajar sobre los avances que supusieron la puesta en marcha y la creación por parte del Partido Popular, tanto del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias como de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. De esta manera se progresará en la prevención y en el abordaje temprano de todos los problemas que puedan surgirnos, aprovechando, por supuesto, las sinergias con las comunidades autónomas y procurando que las medidas que se consensúen sean reales y se apliquen a corto plazo. Y en este momento, señora ministra, y al hilo
de lo que ha comunicado, de cuál puede ser ese real decreto que ustedes están estudiando, que tienen que ver con el artículo 3 de la Ley de Salud Pública, que en concreto pues nos dice que hace mención al funcionamiento continuo e ininterrumpido de 24 horas al día y que ustedes quieren reforzar. Me gustaría preguntarle si el Ministerio tiene previsto en ese nuevo real decreto pues incrementar los recursos humanos para dar mejor respuesta a lo que usted está planteando. Señora ministra, esta es la posición del Grupo Parlamentario Popular en este tema que nos ocupa, que es la listeriosis, al igual que en otros temas que, bueno, a lo largo del año casi que usted lleva al frente del Ministerio, entendemos que no ha dado los pasos para consolidar el nuevo y el actual Sistema Nacional de Salud. Y me refiero a cuestiones tan sencillas como el nuevo modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud o el baremo de daños derivados de la actividad sanitaria, entre otros. Son cuestiones por las que, si la legislatura finalmente prospera, le pediremos cuenta y le instaremos a trabajar mediante iniciativas que pueden tramitarse en esta Cámara. Y lo haremos de forma constructiva, señora ministra, pero también incansables, alertas y en continua comunión con los ciudadanos y con los profesionales sanitarios. El Partido Popular vela porque la promoción de la salud, porque la prevención de la enfermedad y porque el abordaje temprano, personalizado y humanizado de las patologías sea posible y sea sostenible en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora doña Ana Prieto Nieto. Vale, muchas gracias, presidenta. Bueno, no, señorías, no puedo finalizar esta intervención sin citar pues algunos de los principales fallos que demuestran que el Gobierno andaluz pues no lo ha hecho bien, tal como un retraso en la respuesta. El propio consejero de Salud andaluz ha reconocido que hubo un desfase de 2 o 3 días entre la detección del día 9 y la alerta sanitaria emitida el día 16. Hay claramente una falta de transparencia y mala comunicación, como ya expliqué antes. Se afirmó también que la carne contaminada solo se había distribuido en la provincia de Sevilla y alrededores, para que después, posteriormente, comenzasen a trascender comunidades autónomas a donde había llegado la carne mechada. Se negó inicialmente que el primer aborto estaba vinculado al brote, para que después, el 26 de agosto, fuera reconocido oficialmente. No se quiso admitir prácticamente hasta finales de agosto que existía un riesgo de contaminación cruzada. También en principio se destacó la magnífica labor de la empresa Magrudis informando a la consejería, pero parece una contradicción importante pues alabar en principio la tarea de la labor de Magrudis y después llevarlos a la fiscalía. En definitiva, señalar que en este proceso, y para ir terminando, el Ministerio ha respondido con solvencia y rigor, y reitero las palabras de la ministra dándole la importancia que tiene la coordinación y la cooperación entre las distintas administraciones, porque aquí no olvidemos que lo más importante son las personas, son los pacientes, son los afectados por este brote de listeriosis que lo están pasando mal, pues unos por las familias por los fallecimientos y los afectados y las madres embarazadas pues por los malos momentos que están pasando. Agradecer también a todo el equipo ministerial toda la respuesta que se ha dado a esto en la persona de la ministra y agradecer una vez más en nombre del Grupo Parlamentario Socialista pues la comparecencia de la ministra. Y también no nos queda otra que aprender de aquellas cosas mejorables para ganar en seguridad alimentaria. Y realmente creo que en este ámbito, pues en Andalucía, pues hay mucho que mejorar y desde luego que mi grupo estará en disposición de ayudar en todo aquello que sea necesario, porque no olvidemos que la salud es lo primero. Decir que lo más importante pues son la mejor atención a las personas afectadas y también determinar todas las circunstancias para explorar esos márgenes de mejora y determinar las responsabilidades si las hubiera. Y termino pues con un recuerdo y, como ya empecé, a las personas afectadas, a los enfermos, a los familiares de los fallecidos y a esas madres que han perdido a sus bebés y a esas madres embarazadas pues que lo están pasando realmente mal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y por último, tiene de nuevo la palabra la señora ministra, la señora Carcedo, para dar respuesta y, bueno, en definitiva, también para cerrar el debate de esta comparecencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, de nuevo, para recoger algunas de las cuestiones que se han manifestado en esta segunda intervención, para coincidir en que el Consejo Interterritorial efectivamente es el lugar idóneo para promover esa coordinación, porque además así lo está previsto en la Ley General de Sanidad y en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y está funcionando de forma ordinaria. Tengo que decir que es la primera vez que, como con ocasión de un brote, se reúne a todos los consejeros de las comunidades autónomas, por tanto el plenario del Consejo, pero que creo que fue el portavoz de Vox decía que no se reúne. Lo hemos reunido hasta en funciones y hemos tenido que explicarnos por qué lo reuníamos en funciones, porque como es un órgano, digamos, administrativo, aunque sea político, pero forma parte de la estructura sanitaria, pues es posible reunirlo, y lo hemos reunido justo dando explicaciones del por qué lo hacíamos estando en funciones. Por tanto, si lo hacemos, lo sé, pero no solamente en el plenario, sino en las comisiones que surgen del propio Consejo. La Comisión de Salud Pública se reúne de forma habitual, la Comisión de Medicamentos, la Comisión de Epidemiología, de Salud, dentro de la parte de Salud Pública, etcétera. O sea, se están reuniendo de forma bastante ordinaria, de forma ordinaria. Por tanto, eso es lo que da la idea de la normalidad de funcionamiento de un sistema que es complejo, porque esas competencias están repartidas, en algunos casos incluso compartidas, pero que funciona y que la experiencia nos demuestra que es eficaz y es eficiente. Por tanto, sigamos cultivando ese Consejo Interterritorial. Efectivamente, las empresas no son las hermanitas de la caridad, como nadie lo somos, nadie lo somos. No obstante, tienen sus responsabilidades y la legislación les obliga y la administración supervisa. Yo he hecho, en mi intervención previa, he manifestado, o he dado un dato, y es que a lo largo del ejercicio 2018 se han realizado 113.000 análisis en la industria alimentaria cárnica en nuestro país. Se han hecho 600.000 inspecciones. Por eso, porque las empresas tienen la responsabilidad de operar de una determinada manera. Evidentemente, salvo unos puntos muy, muy críticos, como es el caso de los mataderos, pues no tenemos un inspector de salud pública así 24 horas, porque es imposible, tendríamos que tener un ejército de inspectores. Pero se realizan planes de control según la complejidad de la industria, según los puntos críticos que tenga, y se hacen, eso está todo regulado por la normativa comunitaria, pero además cada comunidad autónoma hace sus propios planes de vigilancia y de control y de supervisión, pues pone el énfasis según las circunstancias en la industria alimentaria que sea, ¿no?, y que corresponda según los riesgos que pueda haber en cada momento. Por tanto, hay planes específicos y el resultado es lo que los datos que les acabo de decir y que sus señorías tienen a su disposición, los datos correspondientes al plan anual de seguridad alimentaria que se coordina desde la ESA. Hay una cuestión que me apuntan que he dicho mal, y es que he dicho que el de Real Decreto terminaremos de elaborarlo este mes, este año, porque bueno, es complejo, tenemos que trabajar con las comunidades autónomas que tienen mucho que decir, recabamos sus aportaciones, etcétera, y esto pues lleva un tiempo para hacerlo bien y de forma coordinada, pero también de forma consensuada, porque lo que salga de ahí tenemos que cumplirlo todas las administraciones. Por tanto, disculpas porque no fui consciente de, en lugar de año, decir mes.
El cierre de la nos consta, y bueno, efectos del diario de sesiones, lo que nos consta y la documentación que tenemos, incluso el acta de cierre de la actividad de la empresa en la carne mechada, es del 14 de agosto. El 29 de septiembre es, o el 28 29 de agosto, perdón, es cuando se hace la comunicación a la Fiscalía. Bueno, yo creo que más o menos he intentado dar respuesta a todo. Únicamente la portavoz del Partido Popular, el nuevo modelo de financiación autonómica. Bueno, el foro es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en fin, sabemos que está pendiente, lleva años pendiente, pero que no es este lugar, y el Real Decreto de Daños estamos en tramitación. Tanto en estos momentos no podemos aprobarlo, evidentemente por estar en funciones, pero sí seguimos trabajando en ello. Lo hemos comentado en algún consejo interterritorial, hemos tratado con los consejeros, pero en fin, no estamos en condiciones ahora de aprobar ese Real Decreto. Y bueno, ya como para finalizar, agradecer muchísimo todas las aportaciones de todos los portavoces y todas las portavoces. Y agradecer de verdad y sinceramente el tono que hemos vivido en esta comisión y que, bueno, ciertamente los que tenemos ya experiencia del funcionamiento de esta comisión, pues suele ser el tono normal, y muy destacar la amplia colaboración que siempre hubo en esta comisión, quizás por la sensibilidad especial de los asuntos que tocan, no solamente los sanitarios, sino también los sociales y consumo, que no se me olvide. Y bueno, pues sin más, insistir en que seguiremos ejerciendo las responsabilidades que corresponden al Ministerio en una labor tan importante como esta, velar porque estos casos no se produzcan en nuestro país, seguir insistiendo en los controles que desde las administraciones públicas, el papel que nos corresponde para evitar que esto suceda, y desde luego, como en todas las crisis, todo lo que las lecciones que podamos extraer de este caso para seguir mejorando la seguridad alimentaria y que los ciudadanos y ciudadanas españolas vayan tranquilamente a adquirir productos que, si no tuviesen los controles, tendrían riesgo, y tengan la seguridad y la confianza en que no van a producir ningún quebranto para su salud. Y ya finalmente, a modo de información, me comunica que los 6 casos de supuestos de Alemania, las autoridades sanitarias alemanas dicen que no les consta que exista ningún caso de listeriosis en Alemania. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, por su colaboración y buena disposición a que se haya podido celebrar esta comisión. Se levanta la sesión.